empezamos cuando queráis. Vale. Vale, empezamos. Comenzamos la sesión. Primer punto. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. En primer lugar está el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de febrero de 2022. ¿Se aprueba? ¿Con unanimidad? Unanimidad. En segundo lugar está el acta de la sesión extraordinaria del 17 de febrero del 22. ¿Se aprueba? Sí. Unanimidad también, sí. Toma de posesión, segundo punto del orden del día. Toma de posesión de la concejala electa doña Irene Carrión Lechiguer. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2022, declaró la vacante de un escaño de concejal y se solicitó de la Junta Electoral Central la credencial de concejal electa de doña Irene Carrión Lechiguer, que fue expedida el 3 de marzo de 2022. Habiéndola interesada formulada la declaración de intereses que preceptúa el artículo 75.7 de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede, tome posesión de su cargo. Ya te puedes incorporar. Buenas tardes. Desde Izquierda Alternativa de Buñol, como secretario general y portavoz plenario, pues darte la bienvenida al Pleno. Irene, para Izquierda Alternativa hoy es un día histórico, ya que eres la primera mujer concejala de Izquierda Alternativa de Buñol en 23 años de historia del partido. Espero que este hecho se repita y se multiplique, y sé que no es fácil dar este paso público a las personas que en su momento nos toca hacerlo. Te agradezco que desde el primer momento que existió esa posibilidad diese sin duda ni titubeos ese gran paso. Para mí es un orgullo que seas mi compañera de partido y concejala en este momento. Somos amigos muchos años. Hemos compartido buenos y malos momentos juntos, pero siempre estamos ahí, siempre juntos. Y aquí, pues como partido ya sabes que no tienes ningún techo de cristal, no hay límites y tienes 14 meses para trabajar desde la oposición por tu pueblo, por Buñol. Me tienes 100% a tu disponibilidad como viejo, como veterano ya de este plenario en el cargo, y para que tengas una adaptación rápida al nuevo cargo. Llevas años trabajando para Izquierda Alternativa, para Buñol y para sus concejalías. Ya te toca ser la voz cantante. Sin miedo, con decisión e ideología, pues te puedo asegurar que es más fácil. Gracias por seguir a mi lado, mirando en la misma dirección. Y antes de terminar, con tu permiso, quiero nombrar a tres mujeres de IAB que son también necesarias y que las circunstancias pues han hecho que ocupen otro papel o no puedan o les toque, como he dicho, jugar otro papel, como muchas: Pepa, Mampa, Mariló, Luisa, Marisa, Estela, mucha gente. Pero me gustaría nombrar a Ana, que es la que no pudo dar ese paso por las circunstancias personales. Muchas veces pues es muy difícil, y si eres mujer es doblemente difícil, lo entendemos perfectamente. A Luchi, por ser la presidenta, por ser esa persona vital dentro del partido y fundadora, y que sigue ahí, pasando los años. Y en especial también me gustaría nombrar, aunque quitando un poquito de protagonismo, a Silvia, que la tenemos un poco pachucha en el hospital ya unos meses, y me gustaría nombrarla porque nos encantaría que pronto esté con nosotros acompañándonos. Y nada, bienvenida. Muy bien. Pues nada, Irene, en nombre de la corporación, del gobierno local, que de la bienvenida. Y aquí nos tienes también, por si necesitas cualquier cosa, estamos aquí para lo que haga falta. Bueno, y seguimos con el pleno. Tercer punto. Vale. Aprobación si procede prórroga del acuerdo de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, Central de Servicios Innovadores y Sostenibles.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación, con los votos a favor del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular. La propuesta, en su parte dispositiva, dice así. Primer punto, prorrogar por 4 años el convenio suscrito con la Diputación de Valencia para la adhesión del Ayuntamiento de Bullón al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, firmado en fecha 28 de diciembre de 2018. Facultar a la señora alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para suscribir la prórroga del convenio y que el presente se notifique a la Diputación Provincial de Valencia. ¿Hay alguna pregunta, aclaración? Vale, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Sí. Vale. Cuarto punto. Aprobación si procede, reconocimiento de créditos, ejercicio 2021. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación, con los votos favorables del Grupo Socialista e Izquierda Unida, ningún voto en contra y la abstención del Grupo Popular. Manuel. Hola, buenas tardes. Aprovechar mi primera intervención para dar la enhorabuena a Irene por su paso al plenario. Como bien ha dicho José Luis, pues es un paso siempre complejo y todo el que lo da, sea de la ideología que sea, pues hay que reconocerle su valentía. Por el reconocimiento de deuda, son en un ayuntamiento las facturas que entran al ayuntamiento el año anterior a este reconocimiento, que cuando entra esa factura en esa partida ya no hay liquidez para hacer frente a esa factura y que se recogen, que se recuperan para el año siguiente para… Una vez se ha aprobado el presupuesto, pues el primer pleno, de alguna manera ordinario, recuperar esas facturas que no se han podido pagar en el año que se introdujo esa factura por parte del proveedor y pagarlas lo antes posible. Entonces, el reconocimiento de deuda, con esa explicación que he dado de facturas que entraron el año pasado, no había liquidez en esa partida para hacer frente y se han recogido para que puedan ser cobradas por los proveedores lo antes posible, pues asciende a 69.911,57, siempre que hay un reconocimiento, pues no es un dato positivo, pero estamos hablando de uno de los reconocimientos más pequeños que ha habido durante los últimos años, a excepción de 2 años que no hubo reconocimiento, y también pues mencionar la dificultad añadida del presupuesto del año pasado, que se recortó en más de 500.000 euros con respecto al año anterior. Comentar también que fue un año también con COVID, pero que donde ya se pudo ir haciendo más actividades, eso quizás o no repercute, y que a pesar de ello, a pesar de que hubo un recorte de más de 500.000 euros en ese presupuesto muy difícil, a pesar de que la COVID continuaba ahí, pero ya se pudieron hacer más actividades, pues estamos hablando de una cifra de 69.911, pues nos parece una cifra, pues entendemos que se ha hecho un esfuerzo por parte de las diferentes concejalías, especialmente de aquellas pues que más desembolso hacen a lo largo del año y conocidas por todos, como puede ser cultura, como puede ser festejos, como puede ser obras públicas. Además, hay una partida de 70.000 euros en este presupuesto para reconocimiento de deuda, por lo tanto, no va a influir negativamente, como ha podido suceder en otros años, a la partida en cuestión. En otros años, pues si la concejalía 3 en el año 2021 pues se pasaba 20.000 euros, esos 20.000 euros se recortaban al siguiente año. No es el caso, porque ya hemos previsto una partida, hay una partida de 70.000 euros para este presupuesto en cuanto a reconocimiento de deuda y, por lo tanto, pues no va a influir negativamente en ninguna partida. Así que, pues por parte de la Concejalía de Hacienda y Contratación, ruego a toda la Corporación Municipal que con su voto pues ayude a que estos proveedores pues cobren lo antes posible y podamos subsanar la deuda que tenemos en estos momentos con ellos desde el Ayuntamiento de Buñol. Intervenciones. Bueno, nosotros no vamos a ser más papistas que el Papa. Sabemos lo que es gobernar, sabemos gestionar y a veces pues la situación implica que se te vaya un poco con
creo que en este momento, viendo el informe y las cantidades y en qué se ha gastado, pues creo que ha habido diligencia por parte del Gobierno y, por lo tanto, vamos a daros un voto a favor, porque creemos que no ha habido unos gastos ni excesivos ni fuera de lo común. Lo que sí que pedimos también, y termino, es que este año parece ser que va a ser mucho más complicado y que las concejalías sigan ese mismo camino y que no se nos caliente la cabeza porque el año que viene sea un año electoral y el año que viene tengamos que pagar los platos rotos. Eso solamente como condición. Muy bien. Sí, sí, David. Desde el Partido Popular no apoyamos este reconocimiento de deuda, en tanto que, por mucho que sea común, durante muchos años no creemos que esté bien hecho. Por mucho que esto sea común, no significa que sea el modo totalmente legal de proceder, y por mucho que sea común, no significa que esté bien hecho, ¿no?, en este sentido. Y por eso no creemos que se debe de apoyar esto. Lo que pasa es que, obviamente, ante tal acontecimiento que ha sido el COVID y el dinero que debe el Ayuntamiento a estos proveedores, se ha producido, como dice el propio informe, un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento. Y sí que es cierto que los reales decretos respecto al control interno pues dan una vía de escape que es esta, ¿no?, como el propio interventor informa, porque si no la otra sería declarar nulo, ¿no?, y sería una enorme burocracia y unas trabas para poder pagar en el tiempo, que sería muy perjudicial al final para los propios proveedores. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a apoyar, pero nos vamos a abstener. Creemos que es la posición más correcta desde nuestro partido. Y pedimos que, como ha dicho José Luis también, no nos habituemos a esto y, sobre todo, que no se endeude demasiado y se tenga un rigor en el gasto, porque al final la bola de nieve, sabemos que el endeudamiento es pan para hoy y hambre para mañana. Y tarde o temprano la Unión Europea, como ha hecho otras veces, pues nos va a tocar cerrar el grifo, las ayudas no vendrán, y no solo no vendrán, que o las tenemos que pagar con impuestos o con recortes. Y esto, por desgracia, creo que quizás en 10, a lo largo de 10 años, 20, no lo sé, pero probablemente pueda ser así, gobierne como gobierne, y la verdad que es muy triste. Y nada, nada más que decir respecto a esto, sobre todo a nivel municipal. Pues nada, que estamos ante la legislatura, desde que se computa el reconocimiento de deuda, pues ya podemos entrar todos, todos hemos estado gobernando desde que se computa de esta manera, vosotros también, el Partido Popular, en las primeras legislaturas que se computaba de esta manera, la 95-99, 99-2003, y estamos de lejos en la legislatura con menos reconocimiento de deuda con respecto a la anterior, que fue la legislatura pasada. Por lo tanto, pues entendemos que hay un esfuerzo notable por parte del plenario. Yo quiero resaltar un presupuesto donde se recortó más de 500.000 euros, donde ha habido, es rara la semana que no ha habido actividades por parte de las diferentes concejalías. Habernos ajustado de esta forma, nunca es positivo un reconocimiento de deuda, pero yo sí que quiero, pues en este momento, pues reivindicar, ¿no?, las diferentes concejalías, cultura, festejos, obras públicas, que con cierta facilidad se pueden ir de presupuesto, habernos ceñido de esta manera, pues yo creo que es un dato positivo y es un dato de que hemos estado pendientes, de que ha habido política y de que ha habido gobierno. Y sí que recojo el guante por parte de José Luis, de tener en cuenta que estamos en año electoral, que siempre que hay año electoral pues hay un reconocimiento mayor, y si ha habido un presupuesto mejor que el presupuesto del año pasado y hay unas actividades ya fijadas, pues yo espero que la línea de actuación por parte de los compañeros de gobierno sea la misma y que el reconocimiento sea el mismo, o incluso que pueda ser un reconocimiento cero, como ha sido estos últimos años. Vale, pues nada, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Tres. Queda aprobado por 8 votos a favor y 3 abstenciones. Quinto punto. Pasamos a la parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno. Quinto punto. Dación cuenta de resoluciones adoptadas por la alcaldía y señores concejales delegados.
Las resoluciones que se traen a dación de cuentas son de la número 66 de 26 de enero a la número 279 de 18. Vale, ¿hay alguna? Sí. Sí. La primera es la 258/2022, que es el expediente de modificación de crédito 01, que aumenta en 70.512 euros el plan de inversiones de la Diputación y disminuye otras inversiones del presupuesto, con lo cual ya queda en muy poca cantidad. Y que nos expliquéis un poco a qué se destina, por qué se debe este cambio. Y... Vale, se lo explica. Sí, ¿qué resolución? La 258/2022. Nosotros lo que hacemos es, se incrementan tres obras, en este caso se incrementa, no te puedo decir las cuantías porque no la tengo delante, se incrementan calle Cervantes porque hay una modificación del proyecto, se modifica calle San Luis porque hay una modificación del presupuesto del proyecto y se modifica también el cementerio. Y una pequeñita, muy pequeñita, el cuadro ese tubo que hace de la escoleta. Ah, sí, sí. Y una modificación también, sí, de la escuela hace a tres años, ¿no? Sí. Además, se cambia también la de la piscina de chapoteo, que también se incrementa en 40.000 euros. Es que las cuantías no me las sé ahora de memoria, pero se incrementan esas obras, se modifican esas obras. Y esto lo pone el ayuntamiento. Eso es lo que pone el ayuntamiento. Exactamente. Vale. Con fondos propios, quiero decir. O sea, que incrementa con fondos propios la subvención. La completa subvención. Vale. Otra. La 175/175, examinado el expediente, hay dos en este aspecto, una por un error y tal. Bueno, alarmas anti-intrusión por un valor de 80.743.000 euros. Esto es lo que se refiere a colegios y etcétera. ¿Cuál? Es que no. Expediente de contrato administrativo de servicio de instalación, conexión y mantenimiento de alarmas anti-intrusión. La alarma y las cámaras. Por de un todo. Valor de 80.743.000. Es una. Cuatro años, creo. Es una licitación. De hecho, hoy hemos abierto los sobres B. Es una licitación para sacar las alarmas no solamente para los colegios, sino para todos los edificios la municipales. Gestión conjunta, ¿no? Sí. Ok. Creo que tengo otra, pero. Sí, lo preguntamos en el anterior pleno. Hoy he vuelto a ir a. Está un poco de vacaciones, pero he vuelto a ir, no estaba tampoco José María. Volver a preguntar lo de las parcelas 88 y 303. Del polígono 8, que una empresa Espacio Solar Mediterráneo ha pedido informe urbanístico para el tema de una planta solar, proyecto planta solar fotovoltaica. La resolución en el anterior pleno, porque la resolución es la 122. Para saber las parcelas. Sí, realmente donde se solicita es parcela 88 y 303 del polígono 8. Te lo pregunté en el anterior pleno. Sí. Pues, ¿y no estaba José María? No estaba hasta ahora. Bueno, no estaba cuando yo venía. Pues ahora, si quieres, bueno, se habrá ido ya, José María. Bueno, escúchame, sí. Pregúntalo hoy y se lo respondes. Te lo contesto a la siguiente. Vale. Y la última son dos, pero son la misma. Perdona, 8 y 203, polígono 88, ¿verdad? Polígono 8. Ah, polígono 8. Parcelas 88 y 303 del polígono 8, espacio vale. Solar Mediterráneo. Vale. Y esta, la última, que son dos, pero se están refiriendo a lo mismo. Una es un poco la readjudicación o una empresa que se la había adjudicado en su momento el proyecto renuncia y se le adjudica el proyecto de Facundo Tomás. Y luego, pues un poco el convenio que se firma de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Buñol por el tema de la segunda parte de Facundo Tomás, Facundo Tomás, la Casa de los Maestros. Por un importe de 265.000, que es la segunda anualidad, pero bueno, también nuestro es cómo está esa situación de la segunda anualidad y preguntar también por los 200.000 euros que estaban en el aire de la primera anualidad. Bueno, lo primero es, no es la redacción, sino es la dirección de la obra. Vale. La empresa que se la había adjudicado renuncia y, bueno, se vuelve a sacar y ya tenemos la nueva empresa que va a dirigir la obra.
Y con respecto a la primera fase, que en verdad ahora es la segunda fase, lo que estamos preparando ya es la subvención de Recuperem Yards, que es el nombre que tiene, para poder meter en la fase 2 de la obra de Facundo Tomás. La fase 1 estamos ahora terminando de redactar de nuevo el proyecto y posteriormente se solicitará la Recuperem Yards para el año 2023. ¿Recuperem Yards? Yards. Dos L's. Yards. Hogares. Hogares. Ah, Yards. Vale. En verdad vamos a pedir el Recuperem Yards y también vamos a estar inscritos en lo que se llama el plan Conviure. ¿Conviure? ¿Vale? Sí, Conviure. Que es lo que anteriormente era los Arrus, o Arru en castellano. Uh-huh. ¿Vale? Ahora se llaman así. Conviure. Ok. Pero es lo mismo, Ya está. David. Espera, que David también tiene alguna. Sí, nosotros respecto a la resolución 158/2022... 100, no 200. 100, sí, 100. 158. Vale. Ahí tenemos la... Bueno, nos llama la atención, la verdad, la diferencia es en algunos casos en torno a un 80% más, como la rehabilitación de la piscina pequeña de Buñol municipal. Del cambio entre lo presupuestado y lo que al final cuesta. Queríamos saber en qué se deben a esos cambios. Y luego, también, respecto a la instalación eléctrica del Auditorio San Luis, que al final no se va a hacer por motivos sobrevenidos, es saber cuál era la diferencia entre lo presupuestado y lo que se ha pensado que iba a costar y el tiempo para no llevarla a término. Y porque se ha decidido al final no hacer esa instalación en concreto. Y si, debido a estos cambios que se están produciendo, la otra subvención que se desarrolla en torno al planel de la instalación o renovación del contenido del tendido eléctrico, bueno, de la instalación eléctrica en general, qué garantías tenemos de que no va a costar mucho más, no va a volver que hacer otra modificación de petición a la Diputación de Valencia respecto a las subvenciones. Y ya, ¿vale? Respecto a este tema, la que aparece aquí del importe de diputación respecto a la parcela de la calle San Luis para la parcela del parque fluvial, nos hemos reunido con los propietarios, bueno, los propietarios nos han pedido que les echáramos un cable y nos han mostrado su preocupación, sobre todo porque se reunió en octubre con vosotros, Rafa, y según ellos pues no consideran que se les haya la propuesta que se les dio, esto ya lo sabes, ¿no?, que no estaban conformes y solicitan una segunda reunión y que se aclare bien todo lo respectivo al informe del arquitecto valorando esa parcela. Y luego, pues, por el bien de Buñol, yo creo que sería importante pues seguir negociando con esta gente también para tener esa parcela, porque supongo que estaremos de acuerdo, creo que es una parcela muy importante para la ampliación del parque fluvial y que quede todo más digno. Vale, te comento si quieres el tema de… Bueno, al final son estimaciones, es decir, son estimaciones que se hacen… Cuenta que estas estimaciones se hicieron hace 2 años. Entonces, obviamente, pues a veces aciertan más y otras veces acierta menos, ¿no? Esta vez pues ha habido menos aciertos, pero también porque la complejidad ha sido mucho más. Es decir, estamos hablando de que los costes se están aumentando de media un 38%. Incluso hasta la base de datos que es el IBE, el Instituto Valenciano de Edificación, que se hizo la renovación en el mes de diciembre para el mes de enero, ya se ha quedado obsoleto incluso, con lo cual tenemos ahí una serie de problemas, bueno, que al final hay que ir tratando. Pero bueno, la diferencia al final es de cuando uno hace una estimación a cuando realmente inicia el proyecto, y entonces pues se ve en materia primera el proyecto en sí, porque obviamente muchas veces surgen cosas y siguen surgiendo, porque seguirán surgiendo problemas, y por lo tanto pues esos son los cambios, ¿no? Por otro lado, se hizo el cambio del Auditorio de San Luis al Parque del Planel porque no había posibilidad técnica, no era por una cuestión solo económica, sino que no había posibilidad técnica
de subsanar los errores o los problemas que tenía en este caso el auditorio. Estamos hablando de el único problema que tiene es el alumbrado de emergencia de los peldaños, que bueno, pues técnicamente no se pudo dar una solución al tema. Incluso viable, ya no siquiera barata, sino viable. Y ahora estamos en contacto, bueno, mañana de hecho tenemos reunión con la directora general de Industria, precisamente, para ver cómo podemos acometer estas posibilidades. Entonces, cuando no se pudo realizar el proyecto del auditorio, lo que hemos hecho ha sido coger la otra deficiencia grave que teníamos dentro de las zonas públicas o de propiedad municipal, que es en este caso el Planel, que también tenemos una problemática porque hay más consumo de la potencia contratada, aparte de que tenemos una obsolescencia bastante importante en el cuadro del Planel. Además, queríamos también acometer otra serie de inversiones que posibilitaran la puesta en marcha también de nuevos proyectos en el auditorio del Planel, en el parque del Planel, como es la modernización, automatización de todo el alumbrado de las zonas de las pistas. Queríamos también pues dar solución al transformador que tenemos allí, que está también anticuado, en fin, las deficiencias que habían en torno al parque. En torno al cambio a la posibilidad del tema de la parcela de la calle San Luis, yo creo que está todo dicho, ya se dijo en el anterior pleno, no voy a ahondar más en esa situación, por lo tanto, el que si tenéis alguna duda al respecto, os invito a que lo habléis con el arquitecto técnico, con el arquitecto municipal y que él las dudas que tengáis o las puedan solventar. ¿Hay alguna más, David? No. Vale, pues continuamos. ¿Están enterados? Sí, sí. Vale. Por unanimidad. Sexto punto. Dación cuenta informe de tesorería cuarto trimestre de 2021 sobre cumplimiento de plazos previstos en la ley 15/2010 de 5 de julio. Se dio cuenta en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación, dándose por enterados por unanimidad. Bueno, pues esto es el famoso periodo medio de pago que cada tres meses traemos al plenario y que, bueno, con el trabajo de los técnicos, con el trabajo de los políticos, informándonos los técnicos tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición, que el margen que tenemos para seguir reduciendo los periodos medios de pago pues es bastante reducido con las herramientas que tiene el ayuntamiento, pero que aún así, pues aunque sea poco, pues en comparación traemos a el cuarto trimestre de 2021, traemos hoy aquí el cuarto trimestre de 2021 a analizar, a debatir y a dar cuenta. Y bueno, un poco pues lo que siempre hemos hecho desde la Concejalía de Hacienda en esta legislatura, así que cuando sea negativo el dato, pues es fácil pillarnos en ese sentido, es compararnos con el cuarto trimestre del año anterior, porque cada trimestre pues responde a una manera de trabajar. No es lo mismo un periodo medio de pago de un trimestre que estamos cerrando el año o un trimestre que estamos abriendo el año allá un año consolidado de presupuesto. Y en comparación con el cuarto trimestre de 2020, pues salimos ganando en ese periodo medio de pago. El cuarto trimestre de 2020, el periodo medio de pago se situaba en 49,71 días y el periodo medio de pago del cuarto trimestre de 2021, que es el que traemos al plenario hoy, pues es de 44,60. Por lo tanto, pues estamos hablando de un periodo medio de pago 5 días menor que el mismo trimestre que el año anterior, que entiendo que es la comparativa que hay que hacer, más allá de que también comparándonos con el tercer trimestre de 2021, pues también salimos ganando. El tercer trimestre eran 45,99 días y este que traemos a pleno es de 44,60. Pero bueno, la comparativa, como siempre hemos hecho esa comparativa, que yo entiendo que es la justa,
pues en fin, damos el dato de esos 44,60 y que en comparación con el cuarto trimestre de 2020 pues hemos bajado en alrededor de 5 días ese periodo medio de pago. Muy bien. David. Pues nada, pasamos a... Bueno, nos damos por enterados. Por enterados, por unanimidad. Vale. Antes de ruegos y preguntas, hay unas mociones que hay que pasar a la urgencia. ¿Hay más de una? Hay dos mociones, ¿no? ¿La da la otra? No. No. ¿Uy? Vale, pues muy bien. No, de la isla, ¿verdad? Vale. Es esta. Tengo yo otra por ahí. Doy vamos esta. A... No, de la después. Vale. Primero hay que aprobar la urgencia. ¿Sobre qué es la moción? Sobre el Día de la Mujer. Una declaración. ¿Cómo estamos? ¿Se declara la urgencia? ¿Por unanimidad? Sí. Con motivo de la conmemoración del 8 de Sandra, marzo... Sandra, creo que no lo tienes conectado. No. Vale. Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con ocasión del 15 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como Ayuntamiento reunido a la Federación de Municipios y Provincias, firmamos esta declaración institucional para reconocer los avances alcanzados, recordar los retos aún pendientes y alertar sobre los peligros que acechan los logros conseguidos. Así, el 15 de marzo de 2007, el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba una ley que aspiraba a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Una acción normativa que ha permitido que hoy en día hayamos normalizado conceptos como corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia equilibrada, lenguaje no sexista, plan de igualdad, permiso de paternidad o protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, y que su defensa y disfrute sean reconocidos y respetados tanto por los sectores públicos y privados como por la ciudadanía, y reconocidos más allá de nuestras fronteras como ejemplo de gobernanza y participación. España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y, a pesar de ello, el camino se mueve entre los avances y las promesas y entre la consolidación y el riesgo. Y su afianzamiento depende de la determinación incansable de quienes defienden la igualdad de género como un derecho humano reconocido universalmente, necesario para el bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad, la buena gobernanza, la paz y la seguridad. Sin embargo, como ya alertó Naciones Unidas en un informe público en abril de 2020, la crisis originada como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 amenazaba el progreso limitado logrado en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres y recomendaba formas para colocar el liderazgo y las contribuciones de las mujeres en el corazón de la resiliencia y la recuperación. En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte del informe sobre la brecha de género a nivel global que la crisis económica y la emergencia sanitaria han impactado más severamente en mujeres que en hombres, levantando nuevas barreras para construir economías inclusivas, provocado el retroceso en algunos avances hacia la paridad conseguidos antes de la pandemia, principalmente en los ámbitos laboral y doméstico. Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo, cuando en julio de 2021 recomienda que la recuperación debe tener en cuenta la perspectiva de género para responder el compromiso de avanzar en la reconstrucción con más equidad. Y advierte que, desde marzo de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo e ingresos, debido también a su sobrerepresentación en los sectores más afectados. Así, en la línea con el futuro Plan de Acción para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025, que la Unión Europea... es necesario salvaguardar los logros conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar en la promoción de la igualdad de género como una prioridad en ámbitos temáticos estratégicos, con el fin de acelerar el progreso hacia los objetivos mundiales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que constituyen el núcleo de la Agenda 2030. Es por ello que nos adherimos a esta declaración y reconocemos todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres como propias, que la inclusión a la escucha es parte del proceso de mejora de la sociedad, que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras, que la inversión de la paridad de género en los puestos de liderazgo impulsará la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y como tal debe ser visibilizado y valorado, que la inversión en la economía del cuidado es una inversión en infraestructura social con altos retornos para la economía y la sociedad y que, por tanto, debe ser considerado como sector generador de empleo,
que resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural, que es imprescindible desarrollar sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz, que es preciso dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, al progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Muy bien. ¿Alguna intervención? Pues, vale. Pasamos a aprobar la moción, ¿no? Vale. Sí. Eso se me ha caído a mí. Pero es que no he podido comprar. Ya que se ha quedado pegado. Sí, José. Vale. Vale, la otra. Lo mismo, la segunda moción hay que pasar primero a probar la urgencia. ¿Vale? Bueno, creo que los portavoces tenéis copia también de esa segunda moción que presentáis, sí, sí. ¿Vale? ¿Aprobamos la urgencia? Sí. Vale. Vale. Como todos y todas sabemos, hemos sufrido un temporal de lluvias como nunca se ha conocido en nuestra historia contemporánea. Estas lluvias han sido devastadoras para muchos parajes naturales de nuestra población, para nuestras carreteras y caminos vecinales, así como parques, parque fluvial y muchas propiedades privadas. Es por ello que tenemos la imperiosa necesidad de comenzar a arreglar los numerosos desperfectos que hemos sufrido. Si bien tenemos que resaltar y congratularnos porque no haya habido ningún incidente personal irreparable y que los daños no hayan sido mayores, sobre todo en lo que respecta a nuestro núcleo urbano, ya que el buen hacer y las mejoras que hemos ido haciendo en materia de saneamiento de agua en toda la población ha hecho que no hayamos sufrido problemas de mayor envergadura, pese a la histórica cantidad de agua que ha caído estos días. Queremos destacar que han sido días de 24 horas de trabajo para los servicios municipales, oficina técnica y la policía local en colaboración con Protección Civil de Buñol. Además, bajo una climatología muy adversa, por lo que desde este pleno municipal nos gustaría reconocer el trabajo de todos ellos y ellas en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Buñol. Desde la oficina técnica hemos elaborado un listado inicial de aquellas zonas que más daños han sufrido, así como una estimación, grosso modo, de cuál puede ser el coste de la inversión necesaria para volver a tener nuestros parajes, caminos, carreteras, etcétera, en el estado anterior a este temporal. Aunque tenemos que tener en cuenta que muchos de los daños no se han producido en lugares de propiedad municipal. Es por ello que se hace necesaria una coordinación muy importante entre diferentes administraciones y entes como la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica o el Ministerio de Fomento, para poder realizar las mejoras necesarias en el menor tiempo posible. Y ya conocemos que podemos tener problemas burocráticos, sobre todo en zonas de dominio público hidráulico o en lugares de propiedades privadas o no pertenecientes al propio Ayuntamiento de Buñol. Además, debido a los cuantiosos destrozos, vamos a necesitar de fondos excepcionales para poder realizar las actuaciones necesarias, por lo que solicitamos a la Diputación de Valencia que ponga en marcha una línea de ayudas inmediata para la recuperación cuanto antes y que podamos lograr el objetivo de que en el menor tiempo posible podamos solucionar todos los problemas. En especial, los arreglos de la Cueva de Turche, que como todos sabemos es uno de los activos turísticos más importantes que tenemos y que necesitamos para que la estación de verano esté en el mejor estado posible. Otra de las necesidades es la de coordinarnos de forma muy importante con nuestros pueblos vecinos, con los que compartimos carreteras o parajes, en especial con Alborache y con Yátova, ya que muchos de nuestros ciudadanos están también sufriendo problemas para acceder a sus segundas residencias o a sus campos en otros términos. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Buñol los siguientes acuerdos. Solicitar a la Diputación de Valencia una línea de ayudas urgentes e inmediatas para todas las localidades que han sufrido este temporal de lluvias. Solicitar a la Consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana que colabore con los diferentes ayuntamientos para poder solucionar los problemas que surjan en cuanto a la contratación y ejecución de las actuaciones necesarias.
solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la colaboración inmediata para poder ejecutar en el menor tiempo posible las actuaciones y limpieza de todo el dominio hidráulico, así como solicitar la ayuda inmediata en nuestro paraje de La Jarra y en todo el cauce del río de Buñol. Solicitar a los pueblos de Alborache, Yátova, Chiva y Siete Aguas que intervengan en aquellos lugares donde sea necesario para que nuestros conciudadanos que tengan que utilizar estos caminos vecinales puedan utilizarlos con total seguridad. Y, por último, agradecer el trabajo de nuestros operarios de la Brigada de Obras y Servicios, de la Oficina Técnica Municipal y a los miembros de Policía Local y Protección Civil de Buñol por su gran trabajo en este terrible temporal que nos ha azotado. ¿Hacemos primero intervenciones? Vale. Bueno, en primer lugar, sí, en primer lugar empiezo por el final. Nos sumamos al agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras, personal laboral y funcionarios y funcionarias de este ayuntamiento en estos días. De Izquierda Alternativa les reconocemos ese trabajo. La moción la hemos recibido esta tarde. Es una moción que realmente esconde cosas muy importantes dentro de lo que es la problemática. El anexo lo hemos recibido antes del pleno, no lo habíamos recibido. Obviamente, a grosso modo, y también un poco como lo ideal que sería, ¿no? Pero claro, las cifras que aquí se manejan de 6.326.000 euros, estamos hablando de que el presupuesto del Ayuntamiento son 10 millones, más o menos, se supondría el 63% de un presupuesto municipal. Obviamente, necesitamos las ayudas, las mejores ayudas por parte de las administraciones que corresponden. Nosotros no hemos estudiado bien el tema, no nos ha dado el tiempo, pero obviamente hay cosas que hay que matizar. En primer lugar, el punto cuarto, creo que no es momento en estos momentos, de solicitar a nadie de nuestros pueblos hermanos que compartimos río, el río Buñol, el río Juanes, solicitar nada, porque ellos estarán en nuestra situación, mejor o peor, pero en nuestra misma situación, y hay que ser igualmente solidarios con nuestros pueblos hermanos de río, Alborache, Yátova, Chiva, Siete Aguas, etcétera, o de barrancos, ¿no?, que compartimos, porque aquí cada vez que se solicita algo de otro ayuntamiento no suele gustar tampoco mucho a vosotros, que fuera el Ayuntamiento de Yátova el que nos solicitase a Buñol que arreglásemos nosotros las cosas, ¿no? Porque iremos a... No tiene mucho sentido, porque yo creo que el Ayuntamiento de Buñol, en su ánimo, en el tuyo, de Juncal, pues es el ir arreglando lo prioritario, ir pasando a lo que se pueda hacer y luego intentar conseguir las ayudas para arreglar lo que se considere más prioritario. Y conforme lleguen las ayudas, pues yo creo que tendremos que llegar a acuerdos entre todos para decir, pues esto es lo más prioritario, esto es lo segundo más prioritario, porque creo que Yátova, hoy el otro día una noticia, no ha sido en Radio Buñol, el tema de que iba a solicitar la declaración de zona catastrófica. Yo desconozco los términos en que se puede declarar. Sé que un ayuntamiento puede solicitarla, es competente para ello, y es el Consejo de Ministros el que tiene que decidir luego si es así o no, debido a los daños que haya materiales, personales. Obviamente aquí estamos hablando de daños, porque todo el mundo... La gran mayoría de personas hemos tenido goteras estos días en casa y ha habido daños en nuestras casas de monte, y ha habido daños que tienen un coste obviamente económico, pero desde luego yo creo que el exigir a otros pueblos no es el buen camino. No estamos de acuerdo en ese punto. En el resto, obviamente, todo lo que sea pedir es nuestro deber. Y además no tenemos otras armas, porque si no nos llega dinero, pues vamos a tener verdaderos problemas para solventar problemas que llevan reproduciéndose muchos años. Es verdad que la situación ha sido excepcional, nadie lo puede negar, pero es una situación que ya se repitió en el 2015 y es una situación que tristemente vamos a volver a verla pronto por la situación del cambio climático y de la situación de la cuenca mediterránea. Nosotros creemos que todo lo que propone aquí y lo que se ha redactado está bien hecho, es decir, está bien señalizado. Hay algunas cosas que habría que ver, ¿no? Obtención de titularidad pública. Eso es la intención del Ayuntamiento, de obtener, de decir, de que esos terrenos sean del Ayuntamiento.
Es decir, compra, permuta, expropiación, no sé cuál es la intención, es una pregunta que te hacemos a ti, Rafa. Ya que la carretera San Juan, carretera del Hortelano, carril bici protegido, etcétera, pues bueno, esto es una carretera que lleva cortada ya una semana y que está en una situación bastante, bastante complicada del firme, que realmente necesita una inversión en muchas otras cosas, ¿no? Lo del puente peatonal de Borune ya estaba cerrada la bajada y no había habido el temporal este, ya estaba en una situación mala y no se había actuado. Y son problemas que se van a ir repitiendo y tenéis todo el apoyo de Izquierda Alternativa en el aspecto de que se vayan solucionando, porque son problemas reales que tiene el pueblo, que a lo mejor no dan muchos votos, pero que son problemas que hay que resolver, porque si no se van a ir reproduciendo constantemente y es una de las cosas que Buñol, pues oye, sabemos los problemas, sabemos detectarlos, sabes cuáles son, hay que ir poniendo prioridades y solventándolos uno a uno, porque realmente no ha habido desgracias personales o daños materiales muy grandes, pero sí que ha estado en ese limbo de que si esta agua, que al final es la segunda frente, ha sido mucho más suave, hubiese sido igual de fuerte, pues nos habíamos dado algún tipo de sorpresa, ¿no? Entonces, solventarlos. En cuanto nosotros lo hemos dicho muchas veces en redes, etcétera, el río Buñol y los barrancos de Buñol, barrancos Los Mudos principalmente, es una obligación del Ayuntamiento de Buñol tenerlo en mejores condiciones. Es nuestra competencia. No podemos siempre estar escudándonos, como hemos oído muchas veces en la conferencia, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque la competencia del río y de los barrancos en la zona urbana es competencia de los ayuntamientos. Así lo dice la sentencia Tribunal Supremo 2302 de 2014. Además, si uno va al puerto del Hortelano, que está cerrado, pero si uno va, está cerrado para el tránsito de vehículos, si uno va y se asoma a esa zona del río Buñol, podemos ver la cantidad de basura, de residuo, que ha acumulado esa zona en cuanto a plásticos, ropas, etcétera. Es decir, es un verdadero vertedero. Es un auténtico vertedero que lo produce el río Buñol, lo produce el propio Buñol, los ciudadanos de Buñol, y el propio Barranco de Los Mudos, porque no está en buena situación. Entonces, hay que hacer también autocrítica en que no se está actuando, se deja siempre se vive un poco de espaldas al río Buñol, como se hacía en antaño. Y es un momento en que el Ayuntamiento de Buñol, en este momento, tiene que tener el firme compromiso de que una vez que pase este temporal y las aguas vuelvan a su cauce, ¿no?, como se dice, se quede, pues empiece a trabajar seriamente en crear proyectos de empleo para que esté limpio, para que esté ese barranco especialmente y el río Buñol estén en unas condiciones óptimas por el paso como corresponde, que la competencia es nuestra. Diputación tiene planes prefijados, no sé si vendrá algún tipo de ayuda extraordinaria, pero la competencia en cuestiones de cauces es de la Consejería de Territorio. Y la Consejería de Territorio puedes conveniar con ellos, que es lo que hay que hacer, ir a hablar con la tenéis que ir a hacer, obviamente, que sois los competentes, y tenéis que ir a hablar con ellos para conveniar algún tipo de ayuda o planes de empleo que hagan que ese río esté en mejores condiciones o en ese caso. Sí que estamos de acuerdo que la Confederación tiene que entrar en el tema del río, de la Jarra, o del tema sobre todo de la Cueva Turche, sobre todo porque también se combina el atractivo turístico con la situación, aunque los daños son cuantiosos. También pedimos cabeza en qué gastos se van a hacer. En qué gastos se van a hacer, porque esto se vuelve a repetir. No hagamos gastos que no sean cosas que puedan perdurar, porque si vamos a gastarnos un dineral en ciertas cosas, aún recuerdo algunas barbaridades, como intentar poner luz en la Cueva Turche en su momento, que fue una auténtica barbaridad. Menos mal que al final se consiguió parar en aquel momento. Y las farolas de la Cueva Turche son las que están en el Paseo San Luis. Pero hay que ser sensatos porque no se puede hacer gastos en cosas. El otro día salía Jordi Mayor, el alcalde de Cullera, quejándose mucho de que, claro, allí desemboca el Júcar y la situación pues de las playas está llena de cañizo, pero es que la lucha contra ese tipo de plantas exóticas o, vamos a decir, invasoras, ¿no?, corresponde, en la zona urbana corresponde al Ayuntamiento de Buñol y no se ha hecho nada. Se ha abandonado incluso ciertas cosas que se hacían, que eran, aunque no eran muy, pero se estaba trabajando.
Mansa al Río, etcétera, no se ha hecho nada en los últimos años. Y hay que retomar ese tipo de voluntariado también, de que la gente pueda ayudar en su pueblo a limpiar el río Buñol, que hay mucha gente que colaboró en su momento. Y bueno, salía Jordi Mayor y decía que, bueno, que echaba un poco la culpa siempre a la Confederación Hidrográfica del Júcar porque no, digamos que las cuencas no están limpias. Pero bueno, también tenemos mucha culpa los pueblos interiores, aunque también a Jordi Mayor, cuando lo arreglan las playas por el temporal, también habría que recordarle que nosotros también nos necesitaremos ayuda en este momento, ¿no? Somos también, tenemos nuestro pequeño granito de arena en turismo. Es un poco reflexionar sobre la situación porque no hay nada concreto. Solicitar, tenéis todo el apoyo de Izquierda Alternativa para solicitar cualquier tipo de ayuda, inversión, pero que se solicite realmente una ayuda que pueda llegar, que pueda llegar. Yo creo que se debería mirar, deberíais informaros bien si se pudiera declarar o solicitar la declaración de zona catastrófica al Consejo de Ministros, que es el competente para declararlo, porque entonces sí que hay una capacidad de dinero, el dinero está en el Estado y el dinero de todos. Unirnos con los pueblos como Alborache, Yatoba, Chiva y Siteaguas, o Macastre en este caso, bueno, por el tema del Magro, en una reivindicación, yo creo que es una labor que tiene que hacer Juncal, en esa reivindicación de juntaros y que sea la zona completa de la comarca más afectada el que pidamos ese tipo de ayuda, porque es mucho dinero para Buñol. Pues imagínate para un pueblo que tiene un presupuesto de Alborache o de Yatoba, con todos los caminos que tiene, pues imagínate la situación es mucho más caótica. Mostrar solidaridad con los compañeros de los pueblos también de vecinos. Y nada, excepto ese punto, nosotros pues, obviamente vamos a votar a favor de la... no nos gusta, pero votaremos a favor ese punto, pero votaremos a favor de la moción presentada. Ahora veremos si le podemos matizar el punto. Venga. Gina. Buenas tardes. Nosotros lo que queremos, como bien dice en la moción, desde luego dar también nuestra gratitud a la brigada, a la policía, a Protección Civil, ¿vale?, por todo su apoyo que han estado haciendo, la verdad, en estos días tan duros, ¿vale? Y queremos, y lo volvemos a pedir públicamente, como ya lo dijimos, ¿vale?, hace ya bastante tiempo, ¿vale?, cuando se hizo también una entrega, ¿vale?, a cierto título representativo por su labor que había hecho, también dijimos que se le reconociera a Protección Civil ya hace mucho tiempo y según nos comentó María, que se estaba haciendo, pero que debido a las circunstancias de lo del COVID y tal, pues que no se podía hacer. Entonces, sí, sabéis más o menos, ya que también han vuelto otra vez a demostrar que están ahí para cuando se les necesita, ¿vale?, de forma voluntaria, pues a ver cuándo se les puede hacer ya ese reconocimiento, ¿vale? No está María para podérselo preguntar, pero contesto yo ahora cuando toque, no te preocupes. Vale. Y luego otra sobre el fondo de la moción, creemos que se debe de, pues eso, como estáis diciendo, ¿vale?, exigir a Diputación que se actúe con la mayor rapidez posible para intentar, por lo menos, ciertas de las cosas que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, pues que se pudieran hacer antes de verano para poder intentar, pues dentro de lo que se pueda, intentar pues que nuestro pueblo llevarlo un poco a su normalidad, por decirlo de una forma, porque sabemos que hay mucha gente pues que utiliza de lo que es el río de Buñol respecto a la Jarra para ir a bañarse, o lo que es la Cueva Turche también para... nos sirve de fondo turístico y luego, sobre todo, es también empleado por mucha gente de nuestro pueblo. Vale. Bueno, y quería una pregunta que cuando se va a convocar el Consejo Económico y Social, que ya lo venimos diciendo, perdón, pidiendo desde hace bastante tiempo. Sí. Son un poco nuestras tres preguntas. Gracias. Pues, vale, yo sí que voy a intervenir. Antes de que responda Rafa, que finalmente es el que ha presentado la moción,
sí que quería aclarar algunos términos que en el trabajo que se ha realizado esta semana. Bueno, mañana tenemos la reunión con el director territorial de Presidencia, con Paco Molina, que se ha puesto en contacto con nosotros. Hemos cuadrado la fecha de mañana por la tarde para reunirnos los pueblos de la… Que mañana hemos quedado los alcaldes… Ah, pues está encendido, no sé. Igual es, la, es que es muy gordito el la mascarilla. Sí, sí, está encendido. Mañana tenemos una reunión, al menos que yo sepa, Buñol, Alborache y Yatoba, porque son los pueblos más afectados, con el director territorial de Presidencia, con Paco Molina. Además de esto, yo tengo una reunión con el próximo viernes con el presidente de Diputación. Hemos estado todo el tiempo en contacto con la Dirección General de Emergencias, con José María Ángel. Hemos solicitado también una reunión con la Delegación de Gobierno. Hemos solicitado también una reunión, y de hecho he hablado con él hoy, con Miguel Polo, que es el presidente de la Federación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, solicitando también una reunión. Dentro de las ayudas que hemos pedido, sí, en principio, a través de del diputado de Carreteras, de Rafa García, nos ha hecho una mano para la limpieza de la zona del Hortelano, aprovechando que ellos tenían también que traer maquinaria para unas carreteras que son de Diputación, y en el tránsito pues nos ha hecho una mano para limpiar esa zona. Sí tenemos constancia de daños materiales en la zona de Ventamina. En Ventamina, en la colonia, el desbordamiento del río en lo que es la parte del Chilero, las casas más bajas, ya ha llegado a producirse daños materiales importantes de barro y de entrada de agua a las casas. Esto, he conseguido el contacto de las familias, porque no son familias de Buñol, pero he conseguido contacto también para al menos interesarme en cuál es la situación de los desperfectos que tienen en sus casas. Y bueno, y todo esto, que ya veis que es una relación importante, pues lo hemos puesto en marcha, aunque hoy es muy importante también esta declaración institucional o, bueno, esta moción para poner en marcha oficialmente. Pero durante la semana, que como anunciamos también en una nota de prensa, independientemente de que había que esperar a valorar los daños y, sobre todo, esperar si había una segunda ola de este temporal, que por suerte parece que no se va a dar, pero que sí que estaba de alguna forma anunciada, pues los pasos que se han dado son estos, y los pasos que vamos a dar ahora es esto, formalizarlo en unas solicitudes. En cuanto a lo que habéis dicho de solicitar a los pueblos Alborache, Yatoba, Chiva, Siete Aguas que intervengan, hombre, quizá la redacción no sea la más adecuada, o igual sí. Cuando decimos solicitamos es que dentro de sus posibilidades solicitamos que intervengan, porque dentro de sus posibilidades, que es que intervengan en parte con sus recursos, porque sabéis que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el desbordamiento del barranco de la Rambla de Borna y la zona de la Cuesta del Clavel, que es de Yatoba, ha dejado a personas aisladas de nuestra población. Pues, lógicamente, ellos tendrán o que intervenir o que solicitar la intervención, pero es algo que les compete a otros ayuntamientos que no es el de Buñol. Sí, bueno. Sí. Un poco la línea, por empezar por el final, en la línea que decía Juncal, no, aquí no ha habido ningún tipo de ataque ni de, al revés, solicitar a los pueblos, porque además se da la circunstancia de que los problemas que están teniendo los vecinos y vecinas de Buñol, en ese y en otros puntos, nos están viniendo a nosotros. No, obviamente vienen a su ayuntamiento, aunque en realidad nosotros no podemos acometer ningún tipo de mejora en esos sitios, que son además términos municipales de otros pueblos. Yo creo que la redacción, solicitar a los pueblos de Alborache, Yatoba, Chiva y Siete Aguas que intervengan en aquellos lugares, si queréis ponemos en la medida de lo posible o en la medida de sus posibilidades o tal, lo que queráis, pero bueno, es una redacción que para nada tiene ningún tipo de segunda intención ni de exigencia ni nada. Lo que sí que es verdad que es necesario, como bien decías, es en aquellos lugares donde hay gente de Buñol que están siendo, pues en este caso, perjudicados, ¿no?, por estas circunstancias, y que el Ayuntamiento de Buñol no les va a poder ayudar, más allá de que se le pida, se le solicite a los ayuntamientos
que son los que tienen la potestad de hacerlo, ¿no? Simplemente. Igual que no hay ningún ataque ni a la Confederación ni a, otras entidades, ¿no? Es decir, pues bueno, al final la situación que tenemos es la que tenemos, ¿no? Y un poco por terminar también, que tampoco sí que me gustaría recalcar las cosas que se hacen y que yo creo que es importante ponerlas en valor. Lo primero que tenemos que hacer es que el Ayuntamiento de Buñol ya lleva mucho tiempo tomándose en serio este tipo de problemas. Aquí, tanto en cuestiones que ha hecho directamente como también indirectamente, yo creo que ha supuesto muchas mejoras, porque de lo contrario hubiéramos tenido muchos más problemas. Hablo de diferentes órdenes de ejecución en Ruiz Pons y en Ernesto Jiménez, cuando nunca se había hecho absolutamente nada. El Ayuntamiento, a través de su oficina técnica, les exigió a propietarios de Ruiz Pons y de Ernesto Jiménez que ejecutaran o hicieran medidas para que los problemas no fueran mayores. De ahí a que no hayamos tenido más problemas. En algunos lugares se colocaron las telas para que no, tela metálica, para que no pudieran caer grandes bolos. Ahora se ha visto que han funcionado correctamente porque todo ha quedado ahí. En otros lugares vinieron incluso los bomberos a realizar, sí, en el bancal en la propiedad de Amadeo, por ejemplo, en la antigua báscula. Vale. De usted así la cara, digo, me estaba. Por otro lado, también, incluso más arriba, ¿no? Enfrente justo de la zona de Urios, del parque de Urios, también se hizo una actuación por parte de vecinos muy importante, porque también tuvimos muchísimos problemas en las últimas lluvias. Se han seguido haciendo arreglos en el colector general, desdoblando nuevos saneamientos, en el general, así como arreglos en Menéndez y Pelayo, Guillén Sorolla y Che Guevara, para evitar los problemas que teníamos, sobre todo tenían los vecinos de Guillén Sorolla. En Avenida Blasco Ibáñez también se solucionó, junto al barranco donde está Buinsa, se solucionaron también los problemas, tanto se limpió y, por otro lado, también se pudo quitar muchos problemas del colector general que teníamos ahí históricamente. De ahí a que, bueno, pues la trapa histórica que saltaba cuando caían cuatro gotas en la puerta de la gasolinera no saltaran. En fin, quiero decir que, en definitiva, se han ido haciendo muchas cosas, ¿no? Y en cuestión a lo que hablábamos también del barranco de los Mudos, creo que es importante poner en valor lo que se ha hecho. En primer lugar, se solicitó una subvención este mismo año, una subvención de 42.000 euros para limpieza del barranco de los Mudos, que se aprobó en este plenario hace dos meses, por poner un ejemplo. Tenemos ya un plan director de lo que cuesta aproximadamente la limpieza de todo el barranco de los Mudos, desde el Montesico hasta el Hortelano, que eso no se había tenido nunca, con lo cual nos permite poder llegar a las subvenciones de la mejor forma posible y con los deberes pues hechos. Se ha solicitado también, en este caso a Territorio, el poder disponer de 120.000 euros para la limpieza del barranco de los Mudos. Y hemos tenido la poca fortuna de que Territorio no nos ha dado permiso para hacerlo. Eso fue, ¿cuándo fue? El fondo de mejoras. ¿Cuándo fue? Forestales. Y no, pero ¿qué quiere decir? Hace poquito, ¿verdad? Sí, pero este mes pasado, yo creo, o incluso este mes, denegando. Este mes, ¿verdad? Denegando la posibilidad de poder hacerlo. Aún así, estamos en contacto con ellos para ver las posibilidades que tenemos. Es decir, queríamos destinar 180.000 euros aproximadamente al barranco de los Mudos este mismo año, antes de las lluvias. Es decir, antes de que tuviéramos cualquier problema, nosotros ya estábamos en marcha, igual que se está en marcha la redacción del arreglo de lo que es todo lo que, vamos, prácticamente desde el paraje de La Jarra hasta el término de Alborache, que también queríamos hacer ese plan director de limpieza, mantenimiento, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos tienen el mantenimiento porque este ayuntamiento firmó un acuerdo con la Confederación Hidrográfica. De lo contrario, no podríamos hacerlo, o dicho de otra manera,
la problemática para poder ejecutar esas obras es muy grande, porque si tienes que esperarte a que te den el permiso la Confederación Hidrográfica, sabes perfectamente que se pueden hasta perder subvenciones como se han perdido, porque tardan más en contestarte que cuando se acaba el plazo, con lo cual nosotros hicimos ya hace unos años ese acuerdo para, sobre todo, tratar de aligerar los plazos o acortar los plazos lo máximo posible. Quiero decir con esto que se han hecho muchísimas gestiones previas a lo que hemos tenido, porque yo estoy convencido que de lo contrario hubiéramos tenido muchísimo más problemas, ¿no? Y ya por últimamente, por acabar, sí que es decir que esta propuesta o este anexo que hemos traído, lo que viene a decir es cómo debiéramos hacer las cosas. Yo creo que Buñol adolece un poco de ir mucho en el corto plazo, ¿no? Y esto es un poco decir, mira, para realmente solucionar el problema necesitamos otro. De otra manera, podríamos hacer unas medidas puntuales que vinieran a solventar esto, pero hay cuestiones que no se pueden dejar siempre al libre albedrío, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En la carretera del Hortelano nos genera muchos problemas, que hemos tenido mucha suerte porque nunca se ha generado ningún problema personal y eso nos salva. Nos salva de que no hayan habido problemas personales de ningún tipo ni de ninguna índole, porque hay que agradecer a Policía, a Protección Civil y a la Brigada de que estaban pendientes, de que estábamos… Pero la realidad es que ahí no hacemos nada. Ahí estamos viendo cómo cae hasta que un día caerá más o caerá menos. Esta vez ha caído muchísimo, ha destrozado las acequias del Valle Andorra, ha generado problemas bastante, bastante graves, pero no hacemos nada por solucionarlo. Hacemos, sí, limpiamos la carretera, pero no hacemos nada. Si realmente queremos tomarnos esto en serio, lo que hay que hacer es hacer una actuación seria y que venga a arreglar el problema, como nos pasa en la zona verde de lo que es arriba de la lo que está arriba de la báscula, o toda la zona de Ruiz Pons en varios puntos. Pues tenemos ese almendrón, tenemos la suerte de que es muy agradecido, pero bueno, algún día a lo mejor pues tenemos alguna desgracia mayor, por lo tanto tenemos que plantear soluciones que vengan a solucionar el problema de verdad, no a poner un parche temporal como son otras situaciones. No me quiero extender más. En términos generales, lo que se pide es eso. Yo estoy convencido de que vamos a tener la colaboración de las diferentes administraciones. No me cabe ninguna duda, porque así debe ser y porque así va a ser. Lo que sí que es importante también es que nuestro ayuntamiento, como ayuntamiento autónomo que es, pues se siga preocupando de tratar de mejorar lo máximo posible, de tratar de solucionar estos problemas y de que en el menor tiempo posible podamos pues volver a recuperar nuestros parajes, porque entiendo que son muy, muy importantes para el futuro de nuestro pueblo y para el presente, por supuesto. Por lo tanto, esa es la situación. Y ya el tema de la parte de los pueblos de Alboraz, Chilletova y tal, si queréis redactarlo de otra manera y tal, no tengo ningún problema. Sí que me gustaría que estuviera porque vecinos y vecinas que se han dirigido al ayuntamiento nos han pedido que efectivamente podamos pedirles o solicitarles al resto de ayuntamientos que les eche una mano. Entonces, yo sí que creo que es conveniente poner ese punto, redactarlo como vosotros entendáis, que yo no tengo ningún tipo de problema. Nosotros directamente la suprimiríamos, por una cuestión de que primero hay que dejar actuar, hay que emplear la buena fe. El Gobierno de Buñol ha recibido unas peticiones de gente de Buñol, es lógico que la gente de Buñol se dirija al Ayuntamiento de Buñol, que es el que tiene más acceso o más confianza o tiene nuestros números de teléfono, pero bueno, tú tienes que ser, o quien haya recibido la queja, una correa de transmisión con el alcalde correspondiente. Nadie de nosotros, incluido yo, Miguel te coge el teléfono siempre, Miguel Tórtola o Paqui.
Es decir, no veo que haya un problema real de una labor de llamar, ¿no? El reflejar esto, primero, que efectividad nula, porque la efectividad es llamar a, oye, hay un problema en tal sitio, intentar solventarlo, ya está, eso es el trabajo. Pero vamos a ver, si por ejemplo ponemos la relación fuera, solicitar, colaborarse, ya toma archivos y te hagas una reunión para reunirnos con ellos. De hecho, estamos haciendo una reunión. Pues si ya estáis en ello. No, quiero decir, para que quede. A ver, esto tiene que haber una parte institucional, una parte de declaración de intenciones. Como declaración de intenciones, solicitamos a estos pueblos una reunión para resolver los problemas que tengamos comunes, entre ellos los de los caminos, que están en sus términos, no los nuestros. De hecho, y se me ha olvidado perdonar porque me lo tomo nota y se me ha olvidado añadirlo, con el tema de la declaración de zona catastrófica, es verdad que Yatoba salió una noticia, pero Yatoba no lo ha solicitado. Es una posibilidad que claro que existe. La zona catastrófica es compleja. Es compleja porque si no es una catástrofe global, tiene sus pros y sus contras a la hora de las, sobre todo de las personas particulares. Se queda en una situación a la hora de pedir los seguros particulares. Es complejo, se tiene que estudiar y de hecho yo también he pedido información sobre los pros y los contras de esto. Me gustaría hacer un matiz. Perdona, que te digo la es que me he quedado corta en esto. Y en cuanto a la propia mancomunidad, hay una propuesta que ha pasado también este fin de semana de añadir en el pleno de la mancomunidad un punto extraordinario donde tratar esto. Es que no lo he dicho cuando he dicho todas las cosas que habían pasado esta semana. Hay también una propuesta para añadir un punto extraordinario en el pleno de la mancomunidad, o sea, que igual es el foro. ¿Puedo? Voy a ser breve. Bueno, nosotros el tema de la zona catastrófica yo creo que se tiene que estudiar con cierta seriedad, porque al final las leyes están hechas de una forma en que un ciudadano, ha puesto un ejemplo que yo desconocía en la zona de Ventamina, ¿no?, que ha tenido más daños materiales, desconozco si alguna fábrica, alguna empresa ha tenido daños materiales, si de alguna tienda pues que el suelo de madera se le ha hinchado, ahí habrá que ver si entra el seguro o no, bueno, ciertas cosas, ¿no? Pero lo que sí que habilita la ley, y eso no sé si me lo podrá corregir Eduardo el interventor, es que, por ejemplo, la ley de Haciendas Locales te permite a esas personas exenciones, por ejemplo, en el IBI si se declara zona catastrófica. O alguna empresa, sí, es una exención, está estipulada la ley de Haciendas Locales. Es una de las exenciones que se puede ver. Lo he estado mirando esta mañana, no me lo he inventado. Se puede reducir impuestos asociados a la actividad económica si alguna empresa ha tenido algún desperfecto, no lo sé. Se puede incluso una moratoria de pago a la seguridad social de ciertas empresas. Esto lo habilita la ley siempre que haya una especie de declaración institucional de zona catastrófica. Si no, pues no. Si no, sería pues que el Pleno dijéramos, pues mira, este no paga por eso y que el interventor no pusiera un reparo. Pero teniendo eso, pues es como se hace. Esa es nuestra intención, aparte que es una forma de que el Estado se hiciera cargo también, que aquí no se nombra por ningún lado, porque al final aquí todos somos Estado, ¿no? No, aquí se nombra Diputación y Consellería. Y al Ministerio de Fomento. Al Ministerio de Fomento, sí. Y la Confederación Estatal, que pertenece al Ministerio de Ecología. ¿Dónde? Yo esto no lo veo. Confederación Hidrográfica del Júcar. En el quinto párrafo pone coordinación entre las diferentes administraciones y entes. En el párrafo, pero no hay una solicitud. Es que al final, lo que te digo de la moción es solicitar. Es una declaración institucional, porque al final no pone esto va a ir dirigido a la Diputación. No hace falta, también lo he preguntado, de que vale. No hace falta el enviarlo porque ya se le ya se le da traslado directamente o automáticamente. ¿Sí? ¿Es así? Vale, perfecto. Sí, entonces se aclara mejor. Lo iba a poner esta mañana, bueno, porque me ha dicho realmente que nosotros. Si solicitar a la Diputación, se envía a la Diputación. Solicitar a la Consejería de Hacienda, se envía a la Consejería. Vale, vale. Es que como siempre las mociones ponen al final la coletilla. Se da traslado. Vale. Bueno, para ir terminando, nosotros nos gustaría también que en esta serie de carta a los reyes, que parece en un momento, ojalá, hay varias cosas que hay que incluir también. Está el Cerrito, que es de Diputación, la carretera de Diputación, es una comarcal.
termina en la isleta, termina Fomento y ahí ya empieza. El Cerrito es un peligro. El Cerrito es un peligro, cuando llueve se convierte en un peligro. Sí, en un peligro que ya lo han pasado mucha gente y hubo un accidente grave de Ciudadanos de Buñol este sábado. Y creemos que debe tener una respuesta porque esa doble curva en este siglo XXI no tiene ningún sentido. Bueno, termino y si quieres me contestas. Luego, el acceso que se está teniendo a la carretera del polígono del Rincón, la carretera del polígono del Rincón, que es competencia municipal, está en muy mal estado. Pasan muchos coches y camiones diarios y va peor. Mucha gente está utilizando el atajo, que no está muy bien hecho, de meterse por el ecoparque, etcétera, o por la otra zona, y habilitar también por la otra zona un acceso que evitaría mucho tránsito en la rotonda de entrada a Buñol. Todas esas cosas creo que se deben incluir en esta carta a los Reyes, que no quiero decir así, pero es porque la cantidad es tan enorme que tal. Luego, insistir en que tenéis nuestro apoyo en que se solvente Cuesta Arroya, que se solvente Ernesto Jiménez, que se solvente el tema del Hortelano, todo nuestro apoyo. Creemos que es ya, como bien ha dicho Rafa, incluso, que ya es hora de que se solvente. El Hortelano no se utiliza mucho, pero es vital en muchas situaciones. La carretera del Hortelano es muy vital para el pueblo de Buñol, queramos o no. Porque si no, todo se centra en esta calle, que cada día también está peor, la calle del Cid. Entonces, es perentorio que se tome como una prioridad absoluta. Y nada más, solamente algo que se me había olvidado, pero también sí, el valorar mucho el trabajo de Protección Civil y Ángel Merenciano, que siempre está dispuesto a ayudar. Y a mí, yo le llamé él y enseguida me cogió y me atendió, por lo tanto también, que no lo había nombrado porque no es personal laboral ni funcionario, pero lo incluía en esa, pero sí hay que nombrarlo porque es justo y adecuado. Sí, bueno, por terminar, el tema de lo que decía del acceso, el pasado día 24 de enero tuvimos ya, tuvimos en este ayuntamiento la entrada de el nuevo proyecto de, y lo leo así, ¿vale?, de acondicionamiento y tercer carril, ¿vale?, por calzada la autovía 3, tramo Buñol-Chiva, ¿vale?, en el que precisamente lo que se modifican son las entradas a la localidad. Hay dos nuevas entradas, esto es muy largo, no me voy a extender porque esto es larguísimo, es un proyectón, pero ya se ve recogida las nuevas entradas que cambian totalmente las entradas actuales que tenemos, porque también era una reivindicación que hicimos. Es un proyecto muy grande, te lo paso y le echamos un vistazo. Nosotros hicimos en su día también, hace un tiempo, hicimos ya los cambios que también estaban consensuados con Carreteras, ¿vale? Pero las entradas precisamente a Buñol se habían solventado porque eran bastante, bastante peligrosas, ¿eh? Y por tanto en ese aspecto no es menester porque ya estamos en marcha. Vuelvo a lo mismo, yo sí tengo el compromiso con los vecinos y vecinas afectadas de no solo mandarle el WhatsApp a los alcaldes, que también, sino de que institucionalmente tengan un respaldo. Es decir, el ayuntamiento tiene que salvaguardar también los intereses de todos los ciudadanos, pero es que eso no va en detrimento ni de los otros ayuntamientos, ni mucho menos. Y de hecho a mí me vale, en la reunión que se haga en la mancomunidad, es un tema que a mí personalmente me vale desde el punto de vista de que haya una coordinación en estos temas. Y lo digo también porque estos vecinos, pues obviamente están preocupados, han tenido sus problemáticas. El sábado pasado fue muy caótico en muchos puntos de Cuesta el Clavel, etcétera, etcétera, que llevamos reivindicando el arreglo de la Cuesta el Clavel prácticamente 7 años y no hay una contestación y no hay un trabajo por parte de los pueblos de la zona para ayudarnos o para efectivamente se pueda dejar en buen estado. En este caso te digo la cuesta del Clavel, como te podría decir algún punto más, pero sobre todo esa ha tenido bastante historia estos últimos años y entonces nunca ha habido la posibilidad de que se arregle.
pese a que hemos tenido buenas palabras, hemos hablado y tal. Entonces, yo creo que institucionalmente, sin ningún tipo de nada, ¿no?, de problemática, solicitarle a los pueblos vecinos que se involucren en el arreglo de estos caminos, como estoy muy de acuerdo que se va a hacer, igual que se le ha pedido también a la Diputación de Carretera, porque la 429 es suya, en fin, este tipo de cuestiones que para nosotros son importantes. Yo sí tengo el compromiso con los vecinos y vecinas de allí de que institucionalmente tenemos que hacer algo. Por lo tanto, sí que creo que hay que mantener ese punto, pero que se redacte como se considere, para ser más diplomático o como se quiera llamar. Yo no tengo ningún tipo de problema. Sí. Claro. Nada, es para Rafa. Ya sabemos, pues como estáis comentando, con todas estas aguas que ha habido, ¿vale?, en lo que es la calle Ernesto Jiménez, ¿vale?, que está luego abajo el Monte Carlo, que es solución, porque ya lo comentamos una vez, pues que se observaba, pues que había ahí como una especie de desniveles, que comentasteis que eso había sido por la canalización de, no me acuerdo si fue del gas o algo así, que comentasteis. Entonces, claro, a ver qué solución, porque con todas las lluvias, pues ahí también la tierra se va yendo. Aquí precisamente nosotros lo que solicitamos es la obtención, la compra, la obtención de ese trozo. O sea, ese ahora mismo es un trozo privado y nosotros lo que queríamos es que se fuera de titularidad pública y se pudiera arreglar. Eso es lo que nosotros planteamos en esta petición, por decirlo de alguna manera. Lo que se ha hecho es, pues, al propietario se le ha dicho varias veces que ejecute y que haga, en este caso, que mejore. Es lo que se puede hacer. Hay en unos sitios que se ha hecho, en otros que no se han hecho. Nosotros lo que reiteramos, además hay un escrito de julio del año pasado que dice eso precisamente, que se solucione una situación que puede ser peligrosa. Pero antes se sospecha que es peligrosa, y si el dueño de ese terreno no actúa, ¿no hay forma para evitar posibles riesgos mayores que pasen? Sí. ¿O como pasa siempre, hay que esperar a que sucedan las cosas para entonces? Hay que ser diplomáticos. Hay que ser diplomáticos. A veces somos muy tremendos con algunos propietarios y con otros pues somos más benignos. Pues a esperar. Gracias. Bueno, gracias. Pues estamos en un poco de bloqueo. Vamos a ver, ¿se puede aprobar así o se puede aprobar modificando la parte de los vecinos de Alborache, que nos parece que es mucho solicitar, igual que solicitar, o sea, solicitar igual que Confederación no parece que sea lo justo con los vecinos? A Diputación le solicitamos y a los vecinos pues podríamos utilizar algún otro sinónimo para que fuera más… Bien. Yo creo que al final estamos aquí en un… Claro, por supuesto que estamos, puedes, en un debate que todos estamos argumentando bien y todo tiene su sentido. Entrar ahora en una coma… Yo entiendo un poco la postura de José Luis, el hecho de no nombrarlos para que nadie se lleve a enojo, pero es que al final lo que no puede ser tampoco es que Buñol sea… si somos todos limitados económicamente, pues somos todos limitados económicamente. Y si todos tenemos que dar en nuestro brazo a torcer, lo tenemos que dar. Si todos tenemos que contribuir, todos tenemos que contribuir. Yo sí que quiero reivindicar en este punto la mancomunidad. Yo ya tengo una trayectoria corta que terminará, pero yo siempre he defendido la mancomunidad. Cuando no hemos estado defendiendo la mancomunidad, espero que sea positiva la mancomunidad para este tema, porque si para este tema no es positiva la mancomunidad, pues yo ya no sabré para qué defendemos la mancomunidad. Yo que siempre la he defendido, y yo que cuando hemos estado fuera he querido que estemos dentro, porque hay que estar en los sitios y hay que pelear desde las instituciones y hay que decir las cosas en las instituciones. Se puede solicitar a la mancomunidad. Vale, ¿no? Entonces, pues solicitamos a la mancomunidad, a los pueblos colindantes. ¿Os parece que podamos decir así más fácil, solicitar a los pueblos vecinos, sí, a través de la mancomunidad, que intervengan en aquellos lugares donde sea necesario, para que no, porque al ser a través de la mancomunidad, se supone que ahí ya va a haber un debate, no, ¿vale? Entonces, la enmienda sería solicitar a los pueblos vecinos, a través de la mancomunidad, que intervengan en aquellos lugares donde sea necesario, y seguimos. Muy bien. ¿Vale? Sí.
Sí, muy bien, muy bien. Y como además esa reunión está ya casi que orientada para el próximo pleno, pues va a ser bastante, bastante fácil. Sí. Solicitar a los pueblos vecinos a través de la mancomunidad que intervengan en aquellos lugares donde sea necesario para que nuestros ciudadanos ocupen. Sí, vale. ¿Votamos la enmienda? ¿La votamos? Enmienda. Votamos la enmienda. Vale. Hay una abstención, el voto del concejal que se ha ausentado se convierte en una abstención porque estaba una vez iniciada la deliberación. Vale. Entonces la ley marca que tiene una abstención. Entonces vale. Por unanimidad, por 10 a favor y una abstención. ¿Vale? Una excepción por ausencia, vale. Sobrevenida. Sí, era un poco. Vale. ¿Y por el texto refundido? Lo votamos también. Sí, sí. ¿Votos a favor? 10 y la abstención, ¿vale? Vale. Vale. Como no era sobre esta moción, pero sí que era una pregunta que me ha hecho Fina, era el reconocimiento a Protección Civil. La concejala ha estado todo el tiempo. Eso. No, pero es que quería contestarle a esto que ha preguntado en este tema. El reconocimiento de Protección Civil, la concejala está en contacto con Protección Civil, es sencillamente pues que quieren que les luzca y quieren que sea, pues si puede ser, que ya no se hayan más restricciones de pandemia. Como estamos ya en unas restricciones muy pequeñas, pues no sé si al final esperaremos a que nos podamos quitar las mascarillas para salir guapos en la foto, pero vamos, en principio no hay mayor problema. Creo que incluso tiene lo tiene todo organizado con la Dirección General de Emergencias para que además participe el director general y todo, pero vamos, no hay ningún problema. Y en cuanto al CES, la idea era convocarlo en esta misma semana, si puede ser el día 31. Aprovechar que quedamos ya con el CES, que lo convocaríamos cada 3 meses, que es como se quedó, de cada 3 meses al menos tendríamos una reunión para temas varios, que una propuesta de los miembros, aprovechar esa para incluir también en uno de los puntos, además así me lo formuló el concejal de Hacienda y así lo he visto. No me han contestado todavía, porque siempre pregunto primero a los sindicatos cómo tiene la disponibilidad, en cuanto me contesten, pues en el grupo de portavoces lo acabaremos de cerrar, y si es posible este jueves por la tarde, y si no es posible este jueves, la semana próxima. Vale. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas de los concejales. Vale. ¿Breves? ¿Y tanto? Sí, sí. Solo es uno. Sí. Sí, bueno, al hilo de lo que acabas de terminar, ya he contestado, nosotros íbamos a solicitar también la convocatoria del Consejo Económico y Social. Creemos que estamos en una situación, que aunque hemos visto que hoy el Gobierno ha anunciado una serie de medidas, un plan de guerra, la situación es que en Buñol, pues también como ayuntamiento tenemos que tener, no, al menos nuestra intención como partido es poder plantear una serie de modificaciones en las ordenanzas fiscales para poder solventar pues que hay una carga retributiva mayor que en otra parte de la comarca, en algunos impuestos, y creemos que en estos momentos el ayuntamiento de Buñol también tiene que reflexionar sobre cómo ayudar a sus vecinos en su medida para que la carga impositiva no sea tan alta en este año, porque ya la situación de la cesta de la compra o de los pagos de gas, electricidad y otra serie de situaciones, no solo a los vecinos, sino también a las propias empresas y autónomos de este pueblo, pues está en una situación de ahogo, porque ya vamos llueve sobre mojado, venimos 2 años de pandemia y ya de repente nos encontramos con una guerra. Y el Ayuntamiento Buñol pues tiene un presupuesto de diciembre, pero tiene que tener herramientas para ser, pues no sé, empático con la situación que está atravesando muchos ciudadanos. No podemos ir siempre derivando en una emergencia social ya colapsada de por sí, porque cada año es más. Yo cuando empecé había 100.000 euros, ahora estamos en 300, casi 400.000 euros ya de camino, ¿no? Si seguimos así. Y creemos que tiene que haber medidas claras y contundentes en el aspecto de que podamos plantear los partidos en el Consejo Económico y Social una rebaja del impuesto de vehículos, que es el más caro de la comarca, por cierto, de vehículos de tracción mecánica. Un camionero de aquí de Buñol, vamos a entrar en política, paga mucho más que un camionero de Cheste, un camionero de Chiva por su camión, ¿no? Y el que tiene un vehículo pequeño como yo, pues paga mucho más que un vehículo de Chiva, un vehículo de Cheste. Y hay que ser consecuente que esto, aunque no se haya subido
en 8 o 9 años, por el tema de que entró una crisis, creo que hay que hacer un esfuerzo adicional en este 2022 para ayudar en la medida de lo que cabe y para evitar muchos impagos. Porque yo creo que lo que se puede producir es que llegue el calendario fiscal que has anunciado y ya viene aquí el 2 de mayo el primer pago de que es el impuesto de vehículos, tasa de recogida de residuos, el agua, etcétera. Nos encontremos con una situación de que la gente diga, pues compro leche, pues es una, compro leche o echo gasolina, pago la luz o pago el impuesto municipal, ¿no? Y en ese equilibrio creo que puede, y claro, y cuando no pagas el impuesto va el recargo y luego te lo quitan y siempre salen perjudicados por los que menos tienen. Entonces, creemos que tenemos que reflexionar todos en conjunto con los sindicatos, con los miembros que hay en el Consejo Económico y Social, y sacar conclusiones e intentar, entonces os estoy diciendo el ruego al compañero de, aunque la convocatoria es tuya, ¿no? Pero un poco pero al concejal de Hacienda, el ruego es que se convoque al Consejo. El ruego se convoca al Consejo, sí. Y que en el orden del día esté ese el medidas el, para… En el para... día está esa medida. Vale, ok, perfecto. Concretamente, crisis económica, estudio de medidas. Vale. Yo, eso, el nombre a mí, sí que es cierto que formalmente pues lo convoca la alcaldía, aunque tiene mucho protagonismo Hacienda de contratación, y por mi parte, pues siempre hemos estado a favor y así lo hemos dicho y así lo hemos defendido siempre, no solo por desgracia en estos momentos de emergencia, sino que ojalá ya no nos pillan esta legislatura, ya no nos pille un año normal, entre comillas, pero que un año normal, entre comillas, pues sí que hubiera esa dinámica de trabajo y ya se empezará a trabajar y se empezará a dibujar el presupuesto de cara a final de año y que por lo menos hubiera ese consejo ordinario trimestral. Yo en ese sentido estoy a favor. Por desgracia, ahora pues sí o sí toca, pero que si no hubiera este momento de emergencia también estaríamos a favor por nuestra parte. Vale. ¿Tienes luego si preguntas? No. Pues levantamos la sesión y si hay luego si preguntas del público. Sí, tú. Hay tres, Luchi, Carlos y Juan. ¿Juan? No, perdona, Luchi, Carlos y Juan, ¿vale? Yo solamente pregunto. Pero espera. Dime, cogemos ¿queréis el micro? Espera que cojamos, espera un momento que te pasemos el micro porque si no, no se escucha ¿sí? bien. Sí, sí. Sí, no se escucha bien en Radio Buñol. Vamos a ver, yo era solamente preguntarle a Carles, porque ya he oído que se van a hacer las obras en Facundo Tomás, me imagino que es enfrente de mi casa, ¿cuándo van a empezar? Si van a empezar pronto, si no van a empezar. Y la otra pregunta es que teóricamente allí no debería de vivir nadie, pero es que viven y están porque tienen luces encendidas y están allí. Era esa solamente esa pregunta. ¿Cuándo van a empezar las obras y qué medidas se van a tomar para que dejen de estar? Y que consta que no es racismo, sino sencillamente y únicamente que la gente tiene que estar donde le corresponde. Yo es lo que yo pienso. A ver, vale. Las obras empezarán este año. Las obras. Y la última vez que me preguntaste, te dije que quedaban dos familias. Una ya no está, porque ya está en Chiva, y queda la última. O sea, de 8 que habían viviendo, hemos conseguido reubicar a 7. Falta una que estamos ultimando a ver la forma de que se reubique de alguna forma. Se están buscando alquileres, bueno, se está haciendo un trabajo. A ver si en el mes de abril podemos dejarlo ya solucionado. Pero vamos, que queda una familia de 2 miembros, es lo único que queda. La otra está en Tapiás, ¿no? Y la otra está en Tapiás. O sea que eso es lo que te puedo decir. Yo, tú me dices eso, yo me lo creo, pero lo que yo veo no es eso. Porque claro, yo estoy allí y lo veo. Allí hay más gente y no son dos miembros de una familia. Pero son más gente que ¿dónde? No son de ningún, de la misma etnia que están allí. Bueno, están allí porque están viviendo ellos dos allí. Cuando ellos no estén, no, allí no habrá nadie. No, yo no estoy hablando de los dos que viven allí. Sí. Que a mí esos... A ver, no me ha preocupado nunca que vivan son de unos que vivan son de minorías otros. También. Pero es que lo que están siempre allí un montón de gente que no tienen nada que ver con esos dos. Sí, serán sus amigos, sus primos o sus tíos,
Pero es que están allí ya, y les gusta armar follón. Sí, está claro, Luchi, pero que ese problema terminará cuando esa familia que queda de dos miembros deje de estar, porque ya, no irán allí, si no están ya no irán. Ya, o sea que estamos ultimando. Que no sabemos cuándo empiezan las obras. Este año, pero no te sé decir cuándo exactamente, qué mes. Y la otra pregunta que no me contestas, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a remodelar o se va a tirar? Se va a rehabilitar lo que hay. Se va a poner ascensor, se van a rehabilitar todas las viviendas. El proyecto no. Se va a hacer todo una reforma integral y se van a habilitar 10 viviendas como toca. Vale. 10 viviendas. Eso es lo que en varias fases, o sea, en dos fases. Ya, bien. Yo sabía las dos fases, pero sí, sí. En cierto modo, pues tenía ganas de saber cuándo van a empezar. Yo creo que estoy en ese sentido en mi derecho. Es que no podemos saber exactamente el mes exacto. Rafa, a lo mejor puede tener alguna idea. Sí, yo pienso que para el mes de junio tienen que estar las obras en marcha. Vale. Eso espero, que empiecen pronto y terminen pronto. Entiendes que son obras muy largas, muy costosas, que tienen una redacción de proyecto, que tienen una redacción, unas licitaciones que siempre suelen alargarse más y que en el momento hay alguna complicación todavía se alargan más. O sea, que no es que nosotros podamos mañana ordenar que empiecen las obras, sino que hay unos plazos y que esos plazos legales se han de cumplir. Sí, el año pasado ya sé que no se cumplió. Claro, porque hay también bajas, hay también momentos en que las empresas renuncian, en que no se presenta ninguna empresa, todos esos trámites tienes que seguirlos a pie juntillas, además ser muy escrupuloso y se pueden complicar, sobre todo las licitaciones cuando son tan grandes, sobre todo además ahora que son grandes y además coinciden con una crisis en la que los costes de los materiales con los costes presupuestados no siempre coinciden, o sea, es algo que complica más la contratación, sobre todo unas construcciones tan grandes, pero que está en marcha y que lleva sus plazos y que van corriendo. Vale, pues, muchas gracias. Disculpa que no me he quedado con tu nombre. Natura, Juan Antonio. Juan Antonio. Tengo, no sé si me oye. Sí. Sí. Tengo cuatro fotos del Barranco de los Mudos, que yo no sabía ni después de tantos años en el pueblo que eso se llamaba así. Borrunes frente a servicios sociales, policía municipal, juzgado. Ahí hay una casa que ya le falta parte del techo. Me gustaría saber si eso ya está declarado en ruina, sí. Porque además, posiblemente el derrumbe, vale, soy de mal agüero, pues a saber si es mañana o de aquí a 3 años. Se ha caído un pino, ha tirado techo, pero hay un par de pinos que tienen una inclinación 30, incluso 45 grados, y hay uno que puede que tenga más de 100 años y tiene bastante porte. Eso puede caer hacia el barranco o puede caerse hacia la barandilla y de alcanzarla. Solo faltaría que hubiera un coche y alguna persona. Carlos, si me das tu teléfono, después te las envío, ¿cómo se las puede enviar a mi amigo José Luis, a Pegua, a María Villar y más gente que conozco de Buñol que tienen conexiones con la política, ¿de acuerdo? Vale. No, te contesto rápido, que esa me la sé. Vale, gracias. Hay dos cuestiones, una el tema de la vivienda y otro el tema del barranco. En el tema de la vivienda tiene una declaración de ruina y una orden de derribo, las dos cosas, ¿vale?, el propietario. Y después, el tema de lo que son los árboles, lo que tenemos ahí es esa zona está incluida dentro del proyecto que comentaba antes de los 42.000 euros que se pidió la subvención en el mes de, yo creo fue, es que no sé si fue noviembre o diciembre. Es decir, esa zona es la que está, precisamente porque los vecinos de allí, de los propietarios de esa vivienda, fueron los que vinieron a decirme, oye, mira, que ha caído un árbol en la casa. Entonces, sí, la declaración de ruina ya se hizo el año pasado y la orden de ejecución, que en este caso es de derribo, la tienen también ya los propietarios. Perfecto, muchas gracias. Carlos. Bien, mi intervención o mi pregunta, o pues, quería decir, viene al hilo de que yo defiendo los impuestos. Es decir, los impuestos es lo último que se tiene que tocar. Lo que pasa es que este virus de solucionar los problemas de los ciudadanos a través de la rebaja de impuestos es una cosa que, desde luego, es una ola que está haciendo estragos. Está haciendo estragos porque también habrá que decirle al ciudadano que con la reducción de impuestos, ¿qué servicios se minoran? Y porque si no se minora ningún servicio es porque los impuestos se pusieron en su día mal. Que se pueden condonar o se pueden rebajar o se pueden dar. Yo creo que es una mala política. La política de solucionar todo a través de los impuestos
Pues yo siempre lo he visto que era propuesta no precisamente de las fuerzas más progresistas, sino de las fuerzas más conservadoras, ¿no? Entonces yo lo que sí que pediría es que os pensaseis dos veces cada vez que pensáis que ayudáis a los ciudadanos rebajándoles los impuestos. Porque si no sucede nada rebajando los impuestos, pues esos impuestos no harían falta en esa cuantía. No sé si me explico, ¿eh? Mm. Entonces, y bueno, y si hacen falta, pues no tiene sentido que se rebajen los impuestos. Yo creo que hay que defender lo público, hay que defender los impuestos porque tienen el sentido total, ayudar a toda la sociedad. Es decir, lo que va al bolsillo privado, pues va a un bolsillo privado, pero lo que va a lo público va para todos. Es un valor superior, creo yo. Vale, ¿qué ha recogido? Me gustaría a mí contestar a Carlos, porque es un poco a raíz de lo que hemos dicho nosotros en ruegos y preguntas. Pues sobre todo para matizar. Sí, si me lo permitís. Pero vamos, algo que sea rápido, porque yo entiendo que es un tema de debate del propio Consejo, de si hay que modificar algún impuesto, porque hay un debate dentro del Consejo Económico, se analizarán los pros y los contras y qué impuestos y qué servicios pueden afectarle. Esto es un debate que dentro del propio seno del Consejo Económico y Social, que además es bastante plural, porque tiene bastantes partidos y estamos todos nosotros representados. Siempre hemos defendido pues, que el Pleno es el lugar idóneo para debatir también políticamente. El Consejo Económico y Social es un lugar de trabajo, es un lugar de trabajo. Esto es un lugar de debate. Entonces, ya, pero que el ciudadano Carlos Cherry ha hecho una aportación más y esa aportación pues se debe en ese base sitio de debate a, es el Consejo Económico y Social. En base a una propuesta que hemos hecho Izquierda Alternativa de Buñol. En base a una opinión. Solo quería matizar una cosa, que quiero que tengo todo el derecho del mundo de poder matizar. Carlos también le interesa saber nuestra matización, supongo, ¿no? A ver, yo lo que quiero decir es que si se quiere hablar de los impuestos y tal, que se presente una moción y entonces todos venimos para hablar de los impuestos. No, sí, en un... Se nos limita el hablar alguna vez. Lo que no puedes hacer es un debate. No, un debate de un ruego, de una pregunta de un vecino. No, vamos a hacer es ningún debate. Mucho es eso. Simplemente es que ya estaría terminado el pleno si hubieras dejado terminar. Sí, ya está terminado el pleno. El pleno ya está terminado. Eran ruegos y preguntas de los concejales, luego van ruegos y preguntas del público. En la intervención de los ciudadanos no se ha referido para nada a ningún ruego o pregunta anterior, ha sido una apreciación que ya he contestado, que ese tema lo recogemos y se debatirá pues cuando hagamos el debate en el Consejo Económico y Social o otros debates, hablando de los presupuestos, perdón, de los impuestos, pues efectivamente pues así se verá que tiene sus pros y sus contras. Claro. Y levantamos la sesión. Bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión plenaria de respecto al mes de marzo en el Ayuntamiento de Buñol. Empezamos con la ronda de entrevistas y damos paso aquí a Rafa Pérez, portavoz de Izquierda Unida y, lógicamente, concejal en el Ayuntamiento de Buñol. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, noches casi. Ya noches. Bueno, ha sido relativamente corto y, bueno, pues un pleno bastante fácil, ¿no?, donde se ha aprobado prácticamente todo por unanimidad. Sí, bueno, relativamente corto, ¿no? Al final no ha sido casi 2 horas, pero... Sí, bueno, la verdad yo creo que un buen pleno porque ha habido un tono, como viene siendo últimamente, un tono muy relajado, muy tranquilo. Yo creo que así se saca mucho más. Yo creo que los vecinos y vecinas de Buñol se van a ver más responsabilizados también con la situación. Y sí, contento, ¿no?, de que se haya aprobado sobre todo la moción que traíamos hoy aquí, que yo creo que me parece una moción muy importante por la situación tan peculiar que nos encontramos. Y por lo tanto yo creo que el que haya salido por unanimidad, el que haya salido con todas las fuerzas municipales, pues implica precisamente el grado de implicación, valga la redundancia, de todos los partidos y de este gobierno por tratar de mejorar y de recuperar o de recuperarnos cuanto antes. Bueno, se ha visto que todos apoyan esa gestión. También has dejado entrever en todo momento, bueno, pues el trabajo que se ha hecho por parte de Protección Civil, de Brigada Municipal, de Policía Local, muy intenso en los últimos días, y también, por supuesto, el trabajo que se había hecho anteriormente, que ha hecho, bueno, pues que la situación no haya ido a peor, ¿no? Sí, el agradecimiento a todas las personas, ¿no?, que trabajan diariamente. Yo siempre estoy muy agradecido a ellas, pero en estas ocasiones el esfuerzo yo creo que están haciendo es mayor, ¿no? Y por lo tanto ese sobreesfuerzo
pues viene o tenemos que agradecerlo, ¿no? Es su obligación, por supuesto, pero también es creo que nuestra obligación agradecer a estas personas, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que es el camino, ¿no? Es el camino, hay que ser agradecido, pero saber también pues que esos cambios, esas modificaciones, esas inversiones y actuaciones que hicimos o que llevamos haciendo ya un tiempo han dado resultado. Por eso ahora es muy importante, también decía una de mis intervenciones, precisamente eso, ¿no? La importancia que tiene de pensar en el medio y largo plazo para que ante una cuestión que al final nos va a pasar, porque esto va a volver a pasar y hay que estar siempre preparados, pues los daños sean menores y también pues de alguna manera podamos recuperarnos más rápido de lo que lo vamos a hacer, ¿no? Obviamente, si hubiéramos tenido algún problema de antes o de estos últimos, la situación sería agravada. Claro, hubiera sido mucho peor. ¿Cuál es el talante que estáis viendo por parte de Diputación, Consellería, porque ya estaréis manteniendo algún tipo de conversación? Bueno, ha sido... ¿Están abiertos? Sí, la verdad que sí, seguro que van a estar a bien. Y sobre todo lo que queremos es que se den cuenta, ¿no?, de este problema, que me consta que va a ser así, ¿no? Con Confederación prácticamente la conversación fue muy, muy rápida. ¿Fue algún herido o algún fallecido? No, pues ya hablaremos, porque obviamente la situación todavía, ¿no?, todavía es muy, muy precipitada. Sí que va a haber muchísima disponibilidad y espero y deseo que cuanto antes podamos retomar pues esta situación de normalidad, ¿no?, que es lo que queremos. Ya para finalizar, Rafa, rapidísimamente, obras, ¿cómo van estas dos arterias principales? Pues paradas, a ver si sale un poco el sol. La verdad que, bueno, pues al final se van a ver retrasadas en prácticamente 15 días, pero bueno, era algo que contábamos con ello, no hay otra manera, es decir, cuando con todo el tiempo de lluvias que hemos tenido, pues ha habido que pararlas, pero bueno, empezaremos, yo creo que finales de esta semana ya estarán en marcha alguna, sobre todo la de la calle Cervantes, que es la que más nos preocupa porque queremos acabarla ya, y bueno, pues continuando con todas, ahora de momento pues aterrizando y sobre todo viendo que los daños que se han producido, pues ir arreglándolos. También tengo entendido que Fallaventas va a retomar aquellos actos falleros que no se pudieron hacer y sobre todo no pudieron vestirse las falleras y falleros. También lo van a hacer el resto de comisiones falleras y, bueno, supongo que también total apoyo, ¿no?, por parte del Ayuntamiento. El resto de comisiones todavía no nos han comentado. Sí que sé que Falla el Prado no, porque ellos prácticamente hicieron casi todos los actos. Sí, bueno, a mí me lo comunicó la semana pasada el presidente y, bueno, yo le di obviamente el apoyo. Obviamente tenían la necesidad de hacer, pues tanto la mascletá como algunos, el pase a calle de San José, en fin, claro, varias cosas que hacen ellos. Y bueno, pues de aquí, pues sí, pues más fiesta, ¿no? Que al final yo creo que lo bueno, ¿no? Además, en estos tiempos, con lo mal que hemos pasado, esto siempre viene bien. Siempre viene bien el que haya más fiestas y que se lo pase bien y que la gente se divierta y disfrute. Claro, sí. Bueno, pues volvemos a encontrarnos en la de Buñol. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues tenemos aquí preparado a Manuel Sierra, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Buñol. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues la verdad es que era un pleno en el que tu concejalía, ¿no?, de Hacienda tenía un cierto protagonismo, ¿no?, pero todo ha ido a las mil maravillas, ¿no?, como se suele decir. Sí, había dos puntos importantes, dos puntos de estos que sí o sí van en un año, porque son dos puntos ordinarios. Uno es el periodo medio de pago, que, en fin, que desde que comenzó la legislatura, pues los periodos medios de pago a los proveedores pues ha ido bajando, y hemos dado la cifra de que ha bajado 5 días con respecto al periodo medio de pago del mismo cuatrimestre que el año 2020, porque se traía el cuarto cuatrimestre de 2021, entonces claro, siempre hacemos la comparativa con el mismo cuatrimestre del año anterior, porque si no es un sinsentido comparar una cosa diferente con otra. Claro. Comparar con el mismo cuatrimestre, con el mismo periodo de año, y hemos bajado en 5 días ese periodo medio de pago. Y luego el reconocimiento de deuda que se ha hecho, que son las facturas que entran al ayuntamiento el año anterior y que cuando entran ya no hay dinero en esa partida, entonces se quedan de alguna manera en stand-by y al año siguiente se recuperan, se reconocen para que puedan cobrar los proveedores. En un presupuesto, como he mencionado, que se tuvo que recortar más de 500.000 de euros el presupuesto,
pues que ha habido actividades, porque por suerte pues sí que es cierto que hemos estado con la COVID durante el 2021, pero que ya ha habido más actividad desde deportes, desde cultura, desde festejos. Entonces ha habido actividad, ha habido movimiento, ha habido trabajo por parte de las concejalías, y aún así es un reconocimiento de deuda muy pequeñito. Es el segundo reconocimiento de deuda, excepto los dos años que no ha habido reconocimiento de deuda, es el segundo reconocimiento de deuda más bajo que ha habido en los más de 25 años que se lleva computando de esta manera. Por tanto, pues quiere decir que se ha hecho el trabajo por parte de todos. En ese sentido, pues yo tengo que agradecer que por parte de festejos, que por parte de cultura, que por parte de obras, que suelen ser, que por parte de cultura, que suelen ser las concejalías, que históricamente en Buñol se suelen pasar, claro, porque hay una actividad, porque hay una demanda social, pues que solo sea de 60 y pico mil, que además lo teníamos ya computado en el presupuesto, que no va a ir a la partida en cuestión que se pasó el año pasado, sino que ya había una partida específica para reconocimiento de deuda. Yo creo que es un buen dato que habla bien del Gobierno. Bueno, aprovechando que te tenemos también, bueno, se ha aprobado también el tema de Diputación, ¿no?, de continuar con esa central de compras, pero aprovechando que te tenemos como concejal de medios de comunicación, y todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, vamos a recordar, ¿no?, se ha invertido también en nuestra área de Buñol en el último mes. Afortunadamente ya podemos tener una mesa de mezclas, la verdad es que a la vanguardia, ¿no?, y bueno, pues es fruto un poco de esa inversión que por parte de la concejalía, desde que arrancó esta legislatura, se ha intentado, ¿no? Sí, y además, pues siguiendo los protocolos, ¿no?, porque de alguna manera pues estamos en un ayuntamiento y cada día pues se mira más con lupa y seguramente con acierto pues cualquier gestión que se hace. Entonces pues se ha seguido el procedimiento, que nos ha costado un poquito más porque venimos arrastrando el tema de la nueva mesa de mezclar de la radio desde comienzo de la legislatura, pero bueno, al final pues las cosas de Palacio van despacio. Y yo lo que he visto, el tiempo que llevo como concejal, es que si, aunque las cosas de Palacio van despacio, aunque siguiendo los trámites que hay que seguir, las cosas van más lentas, pues no solo a los vecinos, sino también a los trabajadores. Pues si os da toda la información, oye, mira que hay que pedir 3 presupuestos, oye, mira que hay que especificar para qué queremos esa mesa. Entonces, como se ha ido avanzando, pues ha habido tranquilidad. Luego, aparte, pues teníamos una mesa que ya era viejita, pero que también hacía su función, que todavía la tenemos ahí, que no la tiramos por si acaso no sale rana esta mesa, que parece ser que no, que los técnicos están contentos con ella, y eso, pues agradecidos. Y siempre pues hay que poner ese granito de arena para que la radio, la televisión, los medios de comunicación municipal pues vayan hacia adelante. ¿Alguna otra novedad en los próximos meses? No, nosotros ahora hemos puesto en marcha con mucha fuerza el Consejo de Radiodifusión, y a partir de ahí pues vamos a canalizar todas las dudas y todas las quejas que hay. Pues sí que es cierto, pues a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar de Internet, a pesar del streaming, pues sí que es cierto que mucha gente pues se queja de la señal de la radio. Pues a lo mejor sí que es cierto que se barajaron una serie de precios, pero a lo mejor la siguiente compra importante que se tenga que hacer en la radio sea esa. Bueno, pues si hay una demanda de que la gente quiere escuchar el pleno, quiere escuchar en directo, pues sí. Pues se hablaba de precios de 5.000, de 6.000 euros, ese. Pero bueno, si comprando ese dispositivo pues no vamos a evitar problemas con el Internet, pues a lo mejor la siguiente gran compra que se tenga que hacer sea esa, si no es para este año, para el que viene, pero programada y con el consenso de todos, y en fin, yo entiendo que sería positivo. Venga, pues muchas gracias, volvemos a encontrarnos en Radio Buñol. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a ver si tenemos ya a una de las protagonistas de esta tarde, a Irene. Hola, buenas tardes, bienvenida a esta sesión plenaria, ¿cómo lo llevas? Muchas gracias. Hombre, he estado nerviosa, pero ahora ya me voy relajando. Sí, ¿verdad? Bueno, esto te ha pillado un poco de improviso. En el minuto uno dijiste que sí, como ha dicho José Luis. A ver, no. Esto... Hay que madurarlo. Lleva un proceso, claro. Te dicen los compañeros que no pueden ser, claro, porque las circunstancias, la vida va cambiando. Claro. ¿Y a quién tiene que dar el paso? Claro. Pues ahí estaba yo. Persona implicada en el partido desde muchísimos años. Sí, ya hace tiempo. Estoy detrás, como se dice, pero claro, trabajando por el partido y aportando ideas para Buñol y tal. Bueno, ¿cómo afrontas estos 14 meses? Como dice José Luis, que a pesar de que es poquito tiempo, te va a venir bien, ¿no? Empezar, no desde el principio, no te vas a desgastar demasiado, ¿no? A ver, estamos en la oposición, ¿vale? Entonces, no es lo mismo. Me gustaría trabajar, pero trabajar de otra manera. Claro. Y quedan 14 meses, pues ahora intentar aprender un poquito más, estar más al día, claro, aportar lo que pueda, claro, y ahí. Bueno,
pues encantados de tenerte aquí en nuestro equipo también, cómo no. Y bueno, pues te entrevistaremos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos esta sesión plenaria con José Luis Carrascosa, portavoz de Izquierda Alternativa de Buñol. Hola, buenas noches. Hola, Pili. Bueno, pues cuéntanos, un pleno bastante sosegado, tranquilo, en el que habéis apoyado, sí que habéis reivindicado algún punto que queríais, que creíais que había que precisar, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos oposición, pero no nos oponemos a todo. Muchas veces sé que es verdad que se resalta cuando estamos en contra, porque a veces los puntos no le sientan muy bien al gobierno que estemos en contra, y se resalta las muchas veces que estamos a favor, no se resalta, ¿no? Porque estamos, yo creo, de las todas las mociones, pues el 90% generalmente votamos a favor. Hoy mira, para que veamos que somos sensatos, ¿no? Un reconocimiento de deuda que siempre puede generar algún tipo de controversia, somos gente que hemos estado gobernando, que hemos estado gestionando y sabemos que a veces pues son matices, y nosotros lo hemos dicho, pues hemos visto que era bastante plausible y que no, lo hemos votado incluso a favor, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Solamente, bueno, pues en una moción, ¿no? En la moción del tema de la devastación que hemos sufrido por parte desde el pasado lunes con las lluvias, bueno, que has querido matizar, ¿no? Y al final ha habido consenso en que sea la Mancomunidad también, ¿no? El que gestione un poquito, ayude y que no criminalice, ¿no? A todos los municipios de alrededor, sino que cada uno pues que aporte y que haga lo que pueda, ¿no? Buenamente. En nuestra primera lectura yo creo que era innecesario. Es decir, que los ciudadanos apelen a su ayuntamiento porque tienen propiedades en otros ayuntamientos me parece correcto, pero hay cauces. Es decir, si los cuatro pueblos están gobernados por el Partido Socialista, es decir, si te aguas, bueno, Chiva no, Chiva está por Compromís, pero hay sintonía, yo lo digo. Es que puedes mandar un WhatsApp o llamar por teléfono al presidente de la Mancomunidad, al alcalde de Yatoa, a la alcaldesa de a Paqui de Alborache. Es decir, hay una buena conexión comarcal que no se debe romper. Y en estos momentos en que hemos sido afectados, unos más, unos menos, pero todos hemos sido afectados, creo que debemos ser muy solidarios y estar todos en una dirección común de sacar el máximo dinero posible. Nosotros hemos propuesto que se mire también el tema de la zona catastrófica, que no se recoge. ¿Por qué? Porque entonces el dinero entra al Estado. Entonces entra al Estado. Que no es una catástrofe de un terremoto, de un volcán, pero hay unos daños que un pueblo, que una comarca como esta o pueblos como nosotros no tiene una capacidad económica para solventar problemas que son problemas que se repetirán constantemente porque esto va más. Recordar aquella gran piedra que se quitó en el 2015, ¿no? En medio de la Cuesta Arroya, pues ahora esa piedra ya cayó, pero son cosas que se van repitiendo constantemente y no podemos estar siempre jugando a la suerte. El tema de Ernesto Jiménez hay que solventarlo porque al final es la calle, es decir, hay cosas que son medio privadas, pero afecta a lo público. Entonces el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, sobre todo, negociar, estar dispuestos a llegar a acuerdos. Si hay que, como dice, obtener la titularidad pública, yo creo que esos propietarios no tendrán muchos problemas en llegar a acuerdos y que por fin se solventen problemas que afectan a todos los buñoleros, porque sigue cortado Hortelano, sigue cortado Ernesto Jiménez, en el tramo que va desde lo que era la antigua báscula, a José Cervera, a José María Cervera, la calle que de bajada a la Violeta. Hay problemas ahí en la bajada de la Violeta. Es que son mismos problemas que surgen cada vez, pero que hay que ir solventando. Borrunes lleva la escalera lleva cerrada 2 años. No sé, es que creo que se pidan cosas. Nos alegra que el gobierno trabaje, porque es lo que nosotros le pedimos, que trabaje, pero que también no tenga resultados. Hay que recordar que gobiernan en la Diputación, gobiernan en las consellerías, gobiernan en los ministerios y tienen que, eso que exigen cuando llegan las votaciones, que estamos aquí, porque estamos tocando, al final solo se lo lleva a Sagunto últimamente, aquí Buñol no llega nada, pues a ver si se nota un poco eso y que llegue, pues nosotros estaremos siempre a favor de eso y si estuviéramos trabajando somos los primeros que estaríamos yendo a las consellerías pertinentes de nuestras competencias para como en su momento hemos conseguido, pues 325.000 euros en su momento para arreglar todas las pistas forestales, ¿no? Que estaban hechas añicos, ¿no? Tema del polígono, ¿no? También has remarcado, ¿no? Que está en una situación en la que pasa muchísima gente por ahí y cada vez está peor, todo lleno de baches. El Cerrito, la doble curva del Cerrito es un peligro. Es ahí, cuando llueve, entre el polvo que genera la cementera, el mal mantenimiento que tiene Diputación, una doble curva de una salida tan importante de una comarca, del pueblo de Buñol, pero también de la comarca, porque ahí le afecta Alborache, Macastre y Yatoba, creo que deben tomarse, estamos en el siglo XXI, se invierte en dineros en hacer cosas
que no tiene mucho sentido, esto sí que tiene sentido porque es una evitar muchos peligros que donde hemos tenido todos, yo no sé si alguno de vosotros, pero yo sí he tenido susto y creo que es una cosa que se también tiene que reflejar. El hortelano es una carretera que utiliza mucha gente que va al monte, pero ahora llega a las ferias o llega a un corte aquí o una obra y el hortelano es vital para el pueblo de Buñol. En su día ese puente se hizo en la República, ¿no? Y fue un avance para el pueblo de Buñol. Han pasado ya muchos años, ¿no? Ya estamos casi en 90 años de la República, de la Segunda República, y se tienen que tomar medidas de que esa carretera, que cada vez el firme es peor, o una cosa que se me ha olvidado, que es, y se lo dije a Rafa, y no es de parchear, porque parcheas y a las semanas está igual, que es la curva de la Cuesta Arroya, que es una calle que pisamos todos sí o sí, de la finca del alcohol está cada vez en una situación, y con las últimas lluvias otra vez está en una situación, o la propia calle El Cid, ¿no? Que ya pues está en una situación que nos cuesta cada vez más dinero, y hay que tomar decisiones que no sea vamos a reponer farolas, vamos a reponer mobiliario, vamos a reponer, no. Hay que ser sensatos a ver lo que se repone, porque el temporal este, desgraciadamente, se van a repetir. Bueno, pues volvemos a encontrarnos también en Radio Buñol. ¿Tienes algo más que añadir? No, simplemente pues eso, que nuestra propuesta no es bajar los impuestos al estilo Díaz Ayuso, como alguno quiere reflejar. Obviamente estamos en una situación excepcional. El Gobierno ha anunciado un plan de guerra. ¿Y qué ha hecho? Bajar los carburantes. Porque bajando los carburantes se supone que hay una repercusión generalizada en los precios. Pero estamos soportando los vecinos de Buñol y empresas y autónomos de Buñol una carga de aumento de precios, no solo en la energía, sino en todo, porque va todo conexionado, que eso va a suponer que mucha gente se plantee si pago el coche o no lo pago. Y eso es que no podemos ir siempre a la emergencia climática, a la emergencia social, que ya está sobredimensionada con el tema de la pandemia y la anterior crisis. Tenemos que buscar soluciones porque la carga impositiva del Ayuntamiento de Buñol es mayor a la carga impositiva de otros pueblos. Y eso de que aquí tenemos más servicios, con el tiempo ya hemos visto que eso ya se está equiparando, ¿no? Y entonces hay que ver dónde realmente va el destino de ese dinero que entra en el Ayuntamiento, que son 10 millones, no todos son impuestos. Entonces, lo que hay que ver es cómo se ayuda, cómo se arrima el Ayuntamiento de Buñol, qué plan tiene, porque mantenernos igual como estamos ahí no es hacer política. Es un momento duro, no estamos pidiendo una bajada de impuestos como hace la derecha para ganar adeptos, simplemente, oye, que hay que ayudar a la gente, ver los niveles de los valores catastrales, los tramos, ver a quién gente se le puede ayudar más y hacer, pues no vas a solucionar en la vida a nadie, pero sí que el ayuntamiento es consciente de la situación, y si no, no es consciente de la situación, vive, pues claro, a una persona que tiene un coche que le pagamos la gasolina a todos, que es el coche oficial, o tiene móviles que le pagamos todos, 700 euros, pues eso de bajar impuestos, a lo mejor ya puede pagarlos, ¿no? O ellos pueden pagarlos, pero hay mucha gente que obviamente pues no pueden. Pues muchas gracias por habernos atendido. José Luis, vamos a encontrarnos en Radio Buñol. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en esta sesión plenaria correspondiente al mes de marzo. Volvemos a encontrarnos aquí en el Ayuntamiento de Buñol y, por supuesto, en Radio Buñol Televisión. Buenas noches.